Bon dia a totes i a tots. I bé, jo sóc Carles Escrit, sóc el director del Centre de Salut Pública de Castelló i procedirem a inaugurar aquestes jornades. La primera jornada de sostenibilitat i salut del Departament 2, Departament de l'Hospital General Universitari de Castelló, aprofitant el Dia Mundial de la Protecció de la Natura. És un dia molt important per nosaltres perquè podem presentar el projecte d'Hospitals Verds, que és un projecte que el va pair, el va dissenyar i està en el cap del nostre company Ramon Pons, que és la persona que ho va maquinar tot, i tinc l'orgull i l'honor de que em va convidar a Salut Pública a participar dintre d'aquest projecte. És un projecte molt bonic que, efectivament, després vos l'explicarà més minuciosament ell. Però el sistema sanitari té tres estaments. L'últim estament és l'hospital, que és quan la gent ja té malaltia, ja té una malaltia ja greu, una malaltia, i l'estament anterior és l'atenció primària, que la gent també presenta una malaltia, fases més agudes o fases més incipients, i després la primera trinxera contra la malaltia és la salut pública, que és on venim nosaltres, que el que fem és promoció i fem també prevenció primària, en alguns casos secundària i en casos molt, molt puntuals terciària. Però evitem que s'implanti la malaltia o la diagnostiquem d'una manera molt precoç per a evitar després que arribi més enllà. Aleshores, pareix evident que hem d'intentar que les persones no arriben a l'hospital i, si pot ser, no arriben a atenció primària, que la salut pública sigui eficient i efectiva. És un poc el concepte que volia transmetre-vos. I ja no vos dono més el rotllo i també tenim l'orgull de poder tindre la presència de doña Isaura Navarro, la secretària autonòmica de Salut Pública del Sistema Sanitari Públic, que és la que inaugurarà aquestes jornades. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies, don Carles. Bé, doncs la veritat és que jo vinc sobretot a felicitar la iniciativa d'haver-vos adherit a Hospitals Verds i Saludables i la iniciativa de fer aquestes jornades per a donar a conèixer el bon treball que s'està fent, perquè jo tinc tota la retaïla d'iniciatives que s'estan fent des del departament i la veritat és que és impressionant. És impressionant i és fonamental. Fonamental que se faci i fonamental que ho facin tots els departaments. N'hi ha alguns altres que sí que estan treballant en aquesta línia, però hem d'estar tots. Per què? Doncs perquè tenim una gran responsabilitat. Sabeu que en el govern valencià, en els pressupostos de la Generalitat, sanitat és el pressupost més gran, és la conselleria amb més despesa n'hi ha. Clar, entonces, i a banda d'això, sanitat és, sempre diem que tenim el 100% de clients, no? És que tota la ciutadania acaba passant per el nostre sistema sanitari, entrant i formant part d'ell. Aleshores, hem de ser un reflex, hem de ser un exemple per a la ciutadania, per a que vegin que nosaltres sí que estem treballant per a aquesta salut pública i estem pensant en aquesta sanitat ambiental, en una salut ambiental, estem pensant en el pre, en cuidar el planeta per a que el planeta no estigui malalt i no ens fiquem malalts a nosaltres. És a dir, que tenim aquesta gran responsabilitat, l'hem de dur a terme en totes les decisions que prenem, en com dissenyes una infraestructura, en com gestiones els residus, en com gestiones l'ús de l'aigua, que n'hi hagi aigua potable disponible per a tots i totes, que l'alimentació que dones en aquests hospitals, que la gent està allà a pensió completa, són molts des de junts, dinars, sopars, berenar, etcètera, que siguin productes sostenibles, de proximitat, ecològics. És a dir, n'hi ha molt que es pot fer i en aquesta gran despesa que suposa el sistema sanitari que tinga aquesta visió de sostenibilitat tan important. Perquè un planeta, com deia, un planeta malalt suposa gent malalta. Aquesta és la realitat. Aleshores, si no ens preocupem per cuidar el nostre planeta, per la salut planetària, nosaltres també estarem malalts. Aleshores, tenim molta
molta, molta tasca per fer. I crec que en aquest sentit bueno, és fonamental, en aquesta capacitat d'autogestió que tenen els departaments, apostar per totes aquestes mesures. I d'aquesta manera, bueno, des de la sanitat pública, ser coherents en la protecció de la ciutadania i de la seva salut. Perquè si no, al final, clar, si ja només ens preocupem per curar els malalts, doncs estem fent una part del treball, però no tota la que hem de fer. I per això també és molt important que se coneguin aquestes iniciatives per a que la gent entenga la importància que té la salut pública, que això costa molt, perquè estàvem parlant abans d'entrar d'aquesta reivindicació natural, no? De ficar més mitjans en els hospitals per a curar, quan també n'hi ha que invertir en que no arribem a estar malalts, que és la part de prevenció de la qual s'oblidem sempre. I és una inversió que té tot el retorn en salut. Aleshores, el propi sistema sanitari també ha de fer aquesta reflexió a l'hora de reivindicar i demanar, junt a la ciutadania, que siguin conscients de que hem d'invertir i les decisions que prenem en cada contracte, en cada compra que se fa, en totes les mesures que se prenen, si decidissis que els coberts siguin d'un sol ús o siguin reutilitzables, si els pijames són reutilitzables o no són reutilitzables, si els residus, se pot arribar al residu zero, etcètera, etcètera, tot el que se pot fer, tot encaminat precisament a això, és a dir, que hem de tindre l'enfoque no solament en curar, sinó insistir en el pre. Per això, perquè tot ens tornarà. Així que contribuirem a aquesta sostenibilitat ambiental en totes les decisions que prenem i que la ciutadania i el nostre sistema siguem conscients d'aquest canvi d'enfoque tan necessari en les reivindicacions i en les decisions que prenem per a que tinguem una vida molt més saludable, perquè a la fi el que volem és això, no ficar-nos malalts, veritat, i no, que no faci falta que ens curen. Aleshores, treballem per això, per una vida més saludable, per una salut pública, per la salut de totes i tots, i al final una vida més sana, que és una vida més feliç. O sigui que estem treballant per la felicitat de cada dia de la ciutadania, perquè no n'hi ha gent sana en un planeta que està malalt. Aleshores, treballem per la prevenció, treballem per la felicitat. Moltes gràcies i enhorabona per les jornades. Ara deixem pas al nostre company Ramon Pons i a Sergio Vicente, que és la primera taula, val? Bueno, bon dia. És un plaer veure aquesta sala en la nostra presentació. És, com han dit, un projecte molt il·lusionant que acaba de néixer. Ens vam adherir a aquesta organització ara farà un any. En novembre ens van acceptar. És molt important, com ja s'ha dit, que no pensem en l'hospital, encara que l'organització dels Hospitals Verdes i Saludables sí, aquesta organització així va néixer, però nosaltres hem volgut anar més enllà i comptar en salut pública, importantíssim, i també molt important en la salut, en l'atenció primària. L'atenció primària, sabeu que és una especialitat que ara té molts problemes, però evidentment, si volem fer un sistema sanitari sostenible, el que més s'ha de potenciar és l'atenció primària i aquesta especialitat que es diu medicina de família i el més important perquè sigui una sanitat més verda i comunitària. I ahir hem d'invertir tot el nostre esforç. En tot cas, avui el que volíem és presentar-nos i per això hem volgut també convidar, a part dels de la casa, a una persona en la que he coincidit al llarg de la meva vida en algunes ocasions i crec que és una persona
a la que hem d'escoltar amb molta atenció perquè probablement des de la Comunitat Valenciana és el que va iniciar este projecte ja fa uns anys. Nosaltres el que estem és depenent d'ells, intentar seguir, copiar-los i escoltar-los amb molta atenció. Això és el que vos demane. Si poguera posar un eslògan a dalt i enllaçat amb tot el que s'ha dit abans, vos diria curar contamina, a part de ser molt car. El que hem de fer és previndre. El que hem de fer, i això és l'objectiu fonamental d'aquesta organització, és evitar que la gent en malaltisca. I per això estem així. I per això és molt important no la participació dels sanitaris, que ho és, la participació ciutadana. Hem de ser molt conscients de tot el que fem en el nostre dia a dia, de com podem ajudar individualment, igual que nosaltres tenim una responsabilitat com a entitat pública, cada un de nosaltres com a persona tenim una responsabilitat en el nostre planeta, si volem que el futur dels nostres fills siga algo millor del que pareix que va ser. No vull parlar més perquè el que vull és escoltar a Sergio. Sergio és especialista en medicina de família i comunitària, a part d'això i de la seva experiència com a gerent responsable de serveis públics i per tant és una persona amb molta experiència i coneixements, ara es dedica a la unitat de documentació. Una altra tasca molt important per recollir dades que ens poden ajudar a prendre decisions. En el nostre cas tenim també un servei del qual estem molt orgullosos i que ens ajuda a poder anar avançant en aquestes coses, per exemple. I me calle i t'escolte, Sergi. Gràcies, de veritat. Parlaré en castellà perquè és la llengua materna i tinc que expressar-me en sentiments en el cor. Tinc que donar les gràcies. Ramon era el meu resident major en el General de València i amb molta il·lusió ja va contactar fa un any, més d'un any, i hem tingut converses, però jo el critique, una crítica constructiva, elegant, però de veritat que moltes gràcies per la convidació i per poder tindre l'oportunitat d'estar així amb vosaltres, a Castelló, a més. Jo treballava també així, un parell d'anys de la meva vida, en la privada, el rei Don Jaime, però la veritat és que sí que li tinc molt d'estima a Castelló, al seu entorn, millor dit. Gràcies, secretària, perquè sense flors el discurs m'ha deixat buit sense contingut el que vaig a dir ara. Però sí que és veritat que penso que és una opinió i una amb humilitat, si es pot dir així. I és veritat que jo vaig a dir i vaig a insistir en una idea que és la globalitat, la totalitat del sistema sanitari públic valencià que ha d'anar en aquesta mateixa adreça com està fent, per exemple, a Castelló. Sense més, us vull donar una visió personal en aquest sentit. Hi ha preocupació, com veus, real, social, per el comportament compartible. Preocupació global, individual, fixeu-vos que inclús ahí literatura científica respecto a los profesionales sanitarios que en nuestros domicilios, en nuestra vida personal, nos preocupamos mucho más por el ambiente que luego cuando trabajamos en el sistema sanitario. Lo he puesto más en pequeño a propósito, ¿no? Debemos actuar responsablemente desde las organizaciones sanitarias a nivel colectivo, a nivel individual. Luego vamos a ver los niveles de gestión, no el sistema de atención sanitaria en sí, sino esos niveles de gestión macro, sistema político, el meso de las organizaciones, luego el micro, el de cada centro sanitario, y el nano de gestión, que en los últimos 5 o 6 años, a través de una persona que ahora, de hecho, en 2 semanas le hacemos un homenaje en Madrid, a la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo, que ha incluido ese nivel de gestión personal, ético, cuál es nuestra visión ética, cómo decidimos en cada una de nuestras acciones cuando trabajamos en el sistema sanitario de cara a la ciudadanía. ¿Qué es lo que hacemos? Claro, aquí donde me voy a enfocar, en la parte ambiental. ¿Qué es lo que he hecho? Aunque me avanzo a alguna diapositiva. ¿Por qué? Pues fijaos, yo lo cuento de esta forma. Por una normativa en los concursos públicos, de los concursos de diálisis, de hecho, pues se solicita y además se inspecciona anualmente los servicios sanitarios concertados de hemodiálisis que tengan el sistema de gestión medioambiental. Yo ahora os hablo del 2005-2006, pues la inspección de servicios sanitarios te decía, ustedes en 1 o 2 años como máximo deben de tener un sistema de gestión medioambiental certificado, perfecto.
Yo trabajaba en un hospital privado en Valencia entonces como gerente. Teníamos un servicio de diálisis. Ya había trabajado en diálisis y con algunas comunicaciones al respecto, precisamente con José Ramón, años atrás. Y la verdad es que me di cuenta que implantando la ISO, en este caso, la ISO 14000, pues los profesionales, los talentos del hospital, y especialmente enfermería y mantenimiento, pues tenían esa, bueno, pues cómo es lo, un despertar, ¿no? Es decir, ostras, qué bien que podemos hacer para mejorar las cosas. ¿Cómo impactamos en el medio ambiente? Fijaos que el detalle, si no me corregís, pero ahora en el último registro, como lo he trabajado pues, con proyectos de investigación, etc., en Valencia, Comunidad Valenciana, tenemos 3.500 personas en diálisis. 3.500 personas, no sé si sabéis, y además por datos del Ministerio, cada sesión, y son 52 por 3, 156 sesiones anuales, ¿vale? Consumen de 250 a 300 litros de agua por sesión. Multiplicad 3.500, vamos a multiplicar por 200 solo, ¿vale? Por 156. Encontrar los millones de litros de agua que se utilizan solo para 3.500 personas de una población de 5 millones. Ojo que no estoy diciendo, porque esto siempre me sembra polémica, no estoy diciendo que no se merezcan esa agua, entendedme. Pero tenemos experiencias en países próximos, un país vecino, como es Marruecos, que utilizan 100 litros, con los mismos resultados. O, porque luego me decís, no, es que Marruecos, país en desarrollo, tiene un sistema sanitario, aceptable. Pero Australia utiliza lo mismo. Y además, de hecho, comparten experiencias. Marruecos con Australia. Ostras, ¿esto? Pues precisamente por las prácticas ambientales. ¿Cómo mejoran su impacto ambiental con la diálisis? Porque hay pacientes que la necesitan. ¿Por qué en un sitio se gasta 100 y en otro 200, 250? Yo estoy convencido de que podemos gastar 100 obteniendo los mismos resultados. Esta es la historia. Solo en agua. Imaginad el impacto en energía eléctrica, en consumos, como vamos a ver. ¿Dónde nos enmarcamos con esto? Pues como veis, el marco del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se nos insiste mucho ya desde hace pues 35 años y a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU. Fijaos que la responsabilidad social corporativa, he puesto el hipervínculo, luego la presentación la tenéis desde luego disponible y la voy a publicitar en las redes sociales. Ha ido avanzando la Unión Europea en este caso, sabemos que lo enfoca al mundo empresarial, pero también de la misma forma a las instituciones, a las organizaciones públicas. ¿Cuál es el concepto? Integrar de forma voluntaria las preocupaciones sociales, medioambientales, éticas del consumidor y de derechos humanos. ¿En qué? En todas y cada una de sus operaciones, en su actividad cotidiana y además a largo plazo. Integrar de verdad. ¿Qué problema veis aquí? El voluntarismo. ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Pero ¿dónde se ha enfocado especialmente en los últimos 20 años la responsabilidad social corporativa? En el impacto en el medio ambiente. Luego hay otras. No es que las organizaciones públicas no lo hagan, sí que lo hacen, por supuesto. Hacen, por ejemplo, lo que se está haciendo aquí en Castellón. U otras como, por ejemplo, como cooperar en el entorno más próximo o con países en desarrollo. Esto en las organizaciones sanitarias, sabéis que somos muy proclives a organizar experiencias de este tipo y gestarlas y mantenerlas. En la gestión sanitaria, pues centrarse en esa transparencia, en el buen gobierno. ¿Para qué? Para generar una marca. Yo os digo, además, de sentido común, ojalá pudiéramos preguntar, que se puede hacer, en la que no es lo mismo la marca del departamento de Castellón de hace más de dos años que la de ahora. No es la misma. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ve acciones de este tipo, como por ejemplo esta jornada. Mejor. Una reflexión de sentido común. Cualquier actividad que tengamos a nivel colectivo, a nivel individual, impacta en el medio ambiente. Estas son las grandes áreas, ruido, emisiones atmosféricas, vertidos, consumo de residuos, también el sistema sanitario. Gran generador de residuos. Si ahora yo os preguntara en Castellón, provincia, ¿cuál es el hospital que más contamina? Os voy a decirlo de forma políticamente correcta. ¿Cuál es el que mayor impacto negativo tiene sobre el medio ambiente? ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Cuál? Hay uno que destaca. ¿Sabía? Perdóname, no es el general, es el provincial. ¿Por qué es el provincial? Oncológico. Esto cuando nos lo planteamos y se ha hecho en el discurso, tenéis que pensar, ¿sabéis dónde van los residuos radiactivos?
a Alemania y a Francia. ¿Sabéis lo que se paga por un kilo de residuo radiactivo? ¿Sabéis cuántas personas pasan? Ojo, insisto, de verdad, porque es como todo, se puede entender de forma positiva o de forma negativa. Se puede hacer un hospital oncológico que tiene que estar. Ojo. ¿Dónde va, lo más sencillo, la orina de los pacientes con los marcadores radiactivos? Se recoge, se envasa, envases especiales, transporte especial y se lleva a Alemania a Francia. ¿Sabéis por qué se lleva a Alemania a Francia? ¿Por qué? Porque tienen un nicho de negocio, tienen almacenes nucleares y se paga una barbaridad, pagamos una barbaridad por esos residuos. ¿Se puede mejorar o no se puede mejorar? Lo dejo ahí. Por experiencia propia, en 2013-2014, estando en Sativa gerente, pues vi, por ejemplo, Sativa tiene ya desde 2013, de hecho, es referente para cáncer de mama. Y dijimos, bueno, ¿cómo mejoramos el impacto? Claro, el gango del centinela, si no lo conocéis, para las intervenciones, marcaje radiactivo, lo cambiamos a marcaje con hierro. La diferencia en el impacto ambiental es bestial, porque incluso el hierro se puede recuperar de esos residuos con imanes. Son cosas, entre comillas, sencillas. Mejoramos una barbaridad. ¿Quién se nos puso en contra? En contra, porque cada uno, el sistema sanitario funciona así, son reinos de taifas, esto lo digo mucho. ¿Quién se nos puso en contra? Porque además Sativa tenía, en fin, ¿dónde tenían que ir las mujeres, ¿vale?, para esa parte de medicina nuclear, oncología radioterápica? ¿Dónde iban? Perfecto, gracias. ¿Quién se nos puso, quién se me puso en contra? Alcira, ojo ahí, no digo nombres. Me tuve que ir personalmente y decirle, pero digo, a ver, convencerlo, realmente no pasa nada. Y lo entendieron en medicina nuclear. Decirles, mira, es que estamos utilizando esto y ahora vamos a utilizar esto otro. Como además esto lo puedo gestionar de forma local, que luego es a lo que voy, ¿vale? Pues ya nos necesito, ya nos necesitamos. Creo que también es esto para ellos. Solo dejarlo así. Pero nosotros mejoramos el impacto ambiental. Esto me llevó un año de negociaciones. Fijaos, ¿por qué? Porque teníamos una posición, hay gente que te dice, yo no me fío, ¿esto cómo va a ser? Digo, no, perdona, hay evidencia y respaldo y vamos a mejorar. Una acción, entre comillas, sencilla. ¿Qué es lo que pasa con la ciudadanía? Pues que tiene que conocer realmente, solamente que la conozca. ¿Por qué? Porque los residuos nadie quiere conocerlos, nadie quiere reconocerlos. Por experiencia personal, y lo digo de forma humilde, para recoger datos de la tesis doctoral, también era otra etapa, pero estuve casi 17, 18 meses llevando una carta todos los meses a registro de la Consejería de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque los hospitales, como grandes productores de residuos, están obligados a una declaración anual de residuos peligrosos, ¿no? Buscadla, buscad esa transparencia de la que decía antes. ¿A qué hospital público o privado le interesa decir cuántos residuos peligrosos producimos? A ninguno. Esta es la realidad. No pasa nada, lo digo otra vez como crítica constructiva. Buscad los datos, buscadlos. Transparentes no están. Cuando se solicitan, claro, os podéis imaginar que se hartaron de mí y era todos los meses. Digo, yo necesito los datos para publicarlo. Tuve que firmar un compromiso de confidencialidad, como que los datos siempre iban a ser anónimos. Nunca podía identificar los hospitales. Y me dieron bases de datos de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, de 10 años, de hecho, y de centros de diálisis, ¿vale? Pero sesgada. ¿Sesgada qué es? Pues, imagina, 2010, 2011, 2014, digo, y el 12 y el 13. Esto, fuera de España, me ha tocado incluso explicarlo o me han preguntado, pero ¿cómo es posible que la legislación diga una cosa y luego la realidad sea otra? Pues, mira, pues somos latinos, digo, ¿qué queréis que os diga? Esto es así. Digo, vosotros los anglosajones os gestionáis de una forma, cumplís entre comillas y nosotros pues más o menos cumplimos o no cumplimos y no pasa nada. Hay que explicarlo porque no lo entienden. Y esto solo con los residuos. Bueno, la gestión segura y sostenible, cómo no, tiene que ser segura y que la ciudadanía la conozca. Imágenes que conocéis del mundo sanitario. ¿Vale? Esta última que veis aquí, que es un artículo de libre acceso, me encanta, de verdad, y la pongo.
Le he utilizado como referencia, ¿por qué? Porque veis que es una vista drónica, de un quirófano y cómo impacta servicios quirúrgicos. Y de hecho la OMS insiste mucho, ¿qué servicios sanitarios, hospitalarios, son los que más impactan el medio ambiente? Quirófano, UCI, urgencias, maternidad incluso, esas áreas de gran actividad intensa generan residuos peligrosos. Luego aparte tendremos los que tienen medicina nuclear, oncología radioterápica, ¿vale? Por la idiosincrasia que os he comentado antes. Pero al menos que tengáis ese impacto. Fijaos, ayer mismo hay un blog de economía, Nada es gratis, publica de lunes a viernes, y ayer publicó un artículo comentado sobre el impacto de la aviación civil en Europa, en el impacto climático. Yo los critiqué, de hecho, digo, sí, pero preocuparos también por el mundo sanitario. Ayer, sin ir más lejos, con una gran divulgación, de hecho. Estos son los últimos datos, 2014, publicados en 2019, no hay otra actualización, pero más o menos para que os hagáis una idea, para el sector estatal en España es un 4,5, Europa, ¿vale? El 5% del impacto climático que generamos se debe al sistema sanitario, al mismo nivel que aviación civil y transporte marítimo. Eso no lo conocemos y los datos son públicos, de hecho, y además con referencias de nuevo. 5%. Esto es 4,5 para España. ¿Por qué estoy aquí? Pues por lo que os estaba contando antes, ¿no? Tuve la suerte, porque bueno, pues siempre hay pequeños brotes de felicidad en la vida. Retomé, mejor dicho, la tesis doctoral estando en medicina preventiva en la UB, pero me enfoqué a sanidad ambiental y sanidad ambiental está en farmacia. Y tuve la suerte de coincidir con un cátedro que sigue estando como mérito, Agustín. Y le hice un trabajo, tenemos que hacer un trabajo en el curso de doctorado de sanidad ambiental y yo le hice le hice todo el trabajo de la implantación de un sistema de gestión medioambiental en un hospital, los costes, etcétera. La verdad es que entiendo humildemente que al hombre le encantó y me esperó, me llamó a su despacho y literalmente me dijo, toma esto, y me dio tres tochos de este tamaño, tres, él ha sido consultor de la OMS para sanidad ambiental y era un proyecto de la OMS con Vietnam. Y a mí me asusté. Yo voy en scooter de toda la vida. Llevo 36 años con scooter, sigo con scooter. Dije, es que voy en scooter. Digo, ¿cómo me llevo esto? Pues poco a poco. Uno a uno. Me horroricé. Lo digo aquí ahora que se está grabando encima. ¿Pero por qué? Porque Vietnam sabéis que mejora mucho su nivel de vida, la calidad de vida. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Educación y sanidad, precisamente. Montó un sistema hospitalario muy, muy correcto, ¿vale? Pero al montar tantos hospitales, el gobierno de Vietnam dijo, ostras, ¿y los residuos? Y, claro, en Europa, sabéis que yo recuerdo, y sigue estando, la antigua fe, si vais a hablar, aquí en el general, de hecho, estaba también la chimenea. Había una chimenea en la fe, que era la más escandalosa en toda la Comunidad Valenciana, el general tenía la suya. Y no era precisamente para climatización, con hornos para incinerar, en medio de una ciudad. La legislación europea esto lo prohibió, menos mal, pero, por ejemplo, Francia tenía incineradoras para los hospitales. ¿Qué hizo Francia? ¿Qué os imagináis que hizo Francia? Francia-Vietnam, relación histórica. ¿Qué hizo? Las desmontó, las montó en barcos y se las vendió al gobierno de Vietnam. Pero al final vamos a la globalidad. ¿Pensáis que lo que se incinera en Vietnam no nos afecta? Pensadlo. Esto desgraciadamente es como Chernóbil. Yo a mis hijos les explico, no es que Chernóbil, yo era joven, pero veía los mapas con los datos de salud pública, cómo llegaban esa nube radiactiva, cómo llegaba aquí donde estamos. Con mucha menos intensidad, desde luego, pero ya sabemos lo que ha pasado con las poblaciones más próximas. Llega la época de Sátiva, yo pido a la consería en su caso, entonces, yo estoy emocionado con esto y hay que implantar el sistema de gestión medioambiental. Me dicen, no hay dinero, lo pido otra vez, no hay dinero. Dándole vueltas, imagino y descubro que hacía poco más de un año que se había establecido la red de hospitales verdes, dije, ostras, pues voy a contactar. No lo hice bien, porque eso te lo expliqué el año pasado, yo cogí y dije, bueno, pues contacto con la sede en Buenos Aires y con la sede en Bruselas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que 10 años después tengo los contactos de los dos sitios.
me contactaron por un lado y por otro, y por ejemplo el clínico lleva antes de la pandemia en un proyecto europeo de gestión de plásticos con 3 hospitales a nivel europeo. O sea, yo se lo explico a Ramón, digo, no es por mí, digo, es porque tú generas una red de alianzas y si la cuidas, al final ellos buscan 3 hospitales en toda Europa y te dicen, ¿ustedes? ¿Te interesa? ¿Te llaman? Dices, pues sí, y entras y participas, ¿vale? ¿Para qué? Para generar una experiencia que sirva para todo el sistema sanitario en su conjunto. El área de salud, esto, fijaos que lo hicimos a final de 2013-2014, noticias recientes, esto es de hace menos de 2 semanas. ¿Qué es lo que se está haciendo desde Sátiva? Se ha mantenido, que eso es lo ideal, porque en los puestos pues estamos temporalmente, esto es así, y ha generado hace poco, que además habéis participado, ¿vale?, una experiencia con una tutorización de cómo mejorar, ¿veis?, el impacto climático con la huella de carbono. Aquí, bueno, pues esa experiencia, ¿no?, con la que lleváis ya más de un año. ¿Qué es lo que pasa como todo? Pues te contactan de otros hospitales. Yo aquí pongo una lista, Egin, hospitales más locales, el doctor Moliner, La Mancha Centro, El Bierzo, el Clínico Valencia, os puedo poner San Carlos, Cruces, o sea, al final me contactan. Yo lo que hice ya hace unos cuantos años, y lo voy actualizando, tengo una carpetita, hasta con los textos de los correos los cojo, los copio, los personalizo, los envío, pero la gente se va metiendo, ¿no? Y luego te contactan, vas, visitas, o por ejemplo, pues ahora agradecido participas. Este es el registro público, todo con los supervínculos de la red de hospitales verdes, donde ya estáis integrados. Preocupación global, como antes os decía, sí que la hay. No voy a poner el histórico de la ONU, que tiene hasta manuales para gestión de residuos peligrosos, pero ¿dónde se ha insistido mucho en estos 2 últimos años? Yo esto no me harté más, me harté de decirlo, con la gestión de los residuos en los hospitales. ¿Sabéis que se acabaron los contenedores? No había plástico. Los contenedores de todo tipo, en amarillos, negros, se cambió por cartón. Dije, ostras, bueno, pues aprovechemos la experiencia. De lo negativo, aprovechemos lo positivo. ¿Cómo es posible que se gestionen en cartón reciclable, ¿me entendéis?, los residuos hospitalarios que se almacenaron en determinado centro, en la Feria de Muestras, en Valencia? Bien, eso se gestionó. Pero hubo tal cantidad de producción de residuos que no lo hicimos bien, ¿eh? Yo me pongo el primero, mascarillas, guantes en exceso, que esto es nota de prensa, la última que ha lanzado la OMS, que sigue con ello. Porque eso al final, ¿qué se ha hecho con todo esto? ¿Qué se ha hecho? Incinerar. No es así. No se ha gestionado correctamente por el volumen, no ha dado tiempo. No, entended que no lo digo de forma negativa, es que no, ha sido imposible por el volumen. La preocupación local. En el centro, la global la tenemos claro, la Unión Europea, además, que apuesta por esas líneas, se apuesta a nivel estatal, se apuesta a nivel autonómico. Pero ¿cómo lo tenemos? Legislación, tasas, ayudas económicas, que las hay, subvenciones, implantación de buenas prácticas ambientales, que es donde estáis en estos momentos, y sistemas voluntarios de gestión medioambiental, que daré unas pinceladas. La legislación. Fijaos, esto es una crítica. Este verano se ha actualizado la ley, la estatal, de residuos y suelos contaminados. La anterior es de 2011, con la que yo siempre he trabajado. Claro, este verano me ha tocado papearla. Hay un apartado expreso en las dos, 2011-2022. La 2022, como veis, la enfoca en la economía circular. Fenomenal. Pero, ¿a quién le dice que usted no entra en la ley? A residuos sanitarios. 11-22. Vaya, qué casualidad. Solamente, además, os aporto un dato. La mayor multa impuesta por el Tribunal de la Competencia en este país, ¿a quién pensáis que ha sido? No es baladí. A las empresas gestoras de residuos sanitarios. Esto es todo información pública. Todo mucha casualidad, ¿no? Es así. Y luego un petit comité os digo quién gestiona la mayoría de los residuos sanitarios en Europa. Lo bueno que tenemos, como siempre, no hay legislación estatal enfocada a los residuos sanitarios, no la hay. Solo algunas autonomías, no todas, tienen una legislación específica. La nuestra, y lo pongo así, incluso os invito dentro de 2 años a que la jornada dedique una pequeña parte a la legislación autonómica, la nuestra es la segunda después del País Vasco, en todo el Estado. Es buenísima, buenísima, de verdad. Yo la defiendo a muerte. ¿Por qué? Porque además es sencilla. Hay otras legislaciones,
¿vale? Que llevan hasta 7 grupos. Cuanto más grupos pones de clasificación, la gente, nosotros somos animales, somos egoístas, pues empeoramos nuestra clasificación. Pues esto, la nuestra para mí es la referente en toda España. Si no tenéis ese dato, el 70% más o menos de la producción de residuos en un hospital, grandes productores de... Luego está primaria, pero primaria produce muy poco. En cantidad, 70% residuos sin riesgo, domésticos, y 30% residuos con riesgo, los peligrosos de verdad. Imaginad si hay en la actividad sanitaria. Tenemos las tasas, impuestos, cánones ambientales, en todos los niveles, incluso municipales, locales, las ayudas económicas, beneficios fiscales, de hecho implantados en el ámbito europeo y estatal, y el autonómico. Usted mejora su impacto, lo demuestra, tiene una reducción de sus impuestos fiscales. ¿Pero dónde estamos? Implantación de buenas prácticas. Aquí veis, hay una serie, Observatorio Ambiental, AGAX, Asociación de Gestión de Centros Sanitarios, enfocado siempre en la sostenibilidad ambiental. En estos últimos años, incluso aquí hay asociaciones que han desaparecido. ¿Vale? El SIGRE, ¿quién no lo conoce el SIGRE? ¿Lo conocéis? ¿Vale? ¿Lo utilizáis? Que esa es otra. O cogemos el blister de paracetamol de lo que queda el antibiótico. Esto es una práctica que hay que insistir. Individual y también en los hospitales, por ejemplo, con los fármacos, la caducidad de los fármacos. ¿Para qué? Para tirar todo lo menos posible. Esto cuesta mucho, pero sistemas hoy en día, para eso sí que sirve la inteligencia artificial, por ejemplo. Para decirnos, oiga, usted esto caduca, llévelo a otro servicio del hospital o a otro hospital. Eso sí que no se hace. Y trabajamos en red. Os pongo, fijaos, estas han desaparecido, está la red de hospitales verdes y saludables, pero fijaos, por ejemplo, esto son documentos actualizados. El Insalud, que lo sigue teniendo para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que sabéis que gestiona Ceuta, Melilla y toda la protección radiológica del conjunto del Estado, ¿vale? El manual es de la 95, eso está disponible, os he puesto los hipervínculos. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, ni siquiera los puntos suspensivos del 199... Es que no está datado, no está fechado. No sabemos ni cuándo lo publicó. ¿En el 91 o en el 99? No lo sabemos. Y mira, he buscado, he valorado la referencia, puedes intuir cuándo se publicó, pero ni siquiera lo pone. A ver, esto, la marca que os hablaba antes, ¿qué significa? Pues que mucha, mucha preocupación por esto no hay. Se pone ahí, cumplo y ya está. Os pongo como referencia manual 2015 de una empresa privada, pero es sencillo, didáctico, llano y es bueno, os invito a conocerlo. En este caso de DKV, Guía Práctica de Gestión Ambiental de Centros Sanitarios. Sistemas voluntarios, voy cerrando, tenemos esfuerzos coordinados dentro de una organización. ¿Para qué? Para integrar la protección ambiental en todas y cada una de las acciones y políticas, ¿vale? De institución, de empresa, a nivel colectivo y hasta el nivel individual. ¿Qué tenemos? Dos, EMAS. EMAS es el nivel, en este caso, de certificación más exigente, de hecho, te solicita tener antes, por ejemplo, una ISO 14.000 en este caso. En toda España, el catálogo nacional de hospitales ahora tiene 830 hospitales, el último registro está por ahí, solo 26 hospitales tienen esta certificación. Es dura, cuesta, además, de hecho, implantarla y mantenerla, ¿eh? Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque esos hospitales son de referencia y es una certificación que es tan exigente que es la referencia mundial, la referencia global, precisamente es la europea, en este sentido. 26. Comunidad Valenciana, solo un hospital la ha alcanzado, el Hospital General. Ya no la tiene. ¿Por qué? Pues porque incumplió determinados aspectos y para que veáis que esto pasa igual con la ISO. Si usted no cumple, le doy el aviso y ya sabéis que si no, va fuera. ¿Vale? Os pongo una referencia aquí de Cataluña, Club EMAS, abierta, con ponencias exquisitas de 2015 también. ¿Quiénes destacan? Y a dónde, y voy aquí con esa crítica constructiva, elegante. ¿Qué es lo que adolecemos a nivel de consejería, a nivel de Comunidad Valenciana? Una política global de verdad, como ahora insistiré. Esto, pues parte de esas investigaciones que he tenido que realizar, de verdad que os digo, con muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque los datos no son transparentes. ¿Vale? Pero aproximadamente el dato es que un 20% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen una certificación, una ISO, 14.000 en este sentido, que no está mal, que no está mal. ¿Qué comunidades autónomas destacan? Y fijaos, de histórico político diferente. Madrid,
Andalucía y Cataluña, especialmente Madrid y Andalucía. ¿Por qué? Porque han implantado históricamente políticas institucionales de gestión ambiental de sus centros sanitarios. Entonces, ¿qué han hecho los hospitales? Implantar realmente ISO y alguno que se precia EMAS. ¿Cómo estamos en nuestro terreno más local? Pues históricamente han destacado como hospitales públicos de gestión directa, en este caso, la FE y el General de Elche, ¿vale? Pero solo os invito a entrar en sus webs o en los portales de contratación y saber cómo están ahora. El General ya os he dicho que desapareció. La FE ahora no está. ¿Por qué? Porque hay una suspensión del concurso público. Elche, en la línea, no aparece esa información. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién es en estos momentos, ¿vale?, en certificación y en gestión medioambiental prevalecen a nivel de los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana? Pues especialmente Manises. ¿Pero por qué? Fijaos, porque la empresa gestora Sanitas Bupa tiene esa política ambiental en todos sus hospitales, aquí y fuera de España. Pero es que sabéis que es una empresa global, de hecho tiene hospitales en todo el mundo, no solo en Inglaterra o aquí. Para acabar, acciones de sentido común, las que conocéis, consumos energéticos, residuos naturales, reducir, las tres R's, que muchas veces se nos olvida, ¿vale? Los he ido lanzando, pero aquí en Castellón, a nivel global, ya tenéis dado un gran paso. Hay un compromiso institucional instaurado, publicado, publicitado, para eso estamos hoy aquí, con una comisión de sostenibilidad que me encanta, como iniciativa, con una política medioambiental, y vuelvo a decir sin flores, pero es la realidad, y donde estáis con ilusión, con ganas, con esfuerzo, incluso con sacrificio. Los cuatro niveles de gestión que antes os comentaba, y lo que yo vuelvo a decir desde esa posición humilde, lanzaría macrogestión, una política global real que se cumpla. Está, de hecho, nos obliga, o al menos como mínimo nos recomienda a todos los departamentos de salud a tener sistemas de gestión de calidad implantados. Aprovechémosla para implantar gestión medioambiental. La mesogestión a nivel del departamento de salud, la microgestión en cada uno de los centros y luego la nuestra. ¿Cuál es nuestro desafío ético en cada una de nuestras acciones? Ahora veréis que, de hecho, ¿por qué potencio mucho la acción de especialmente las enfermeras? Hay otras experiencias en Cataluña, especialmente el País Vasco, en Madrid, en Andalucía, como os decía, donde centra al final la acción en los hospitales de esa gestión ambiental, las enfermeras. Y además esto, yo soy médico de formación, pero incluso con algún colegio médico local que me han llamado la atención para decir, pero ¿tú por qué dices esto? Pues es muy fácil. Digo, el código ético, el deontológico de las enfermeras, lo incluye tanto el estatal como el autonómico como el europeo. Históricamente, la protección del medio ambiente. Solo os invito a buscar en el código deontológico de la organización médica colegial o el autonómico. Buscadla. No está. No aparece. Es fácil, te descargas el PDF, medio ambiente, no aparece. Esto ya marca esas diferencias. Luego es verdad que las enfermeras se cuidan, se precian y tienen ese halo realmente histórico en el día a día. ¿Qué es lo que han hecho en esas experiencias? Por ejemplo, Valdebrón, tienen unidades, digamos, de inspección. ¿Quién las coordina, quién las gestiona? Las enfermeras. Están en el día a día y hacen esa formación incluso local. Local dentro de un hospital del tamaño de Valdebrón, imagina. Aquí esa política, Castellón, pues os lo dejo ahí. ¿Por qué no ser la primera provincia, seguramente en todo el Estado, que tenga de forma completa esa gestión? No es tan difícil. Entonces, os pueden decir, no es que por número es más fácil. Perdona, esto es como todo. Esto es como una cosa que veíamos ayer, la accesibilidad, ¿no? Un estudio de la Unión Europea a los hospitales. Digo, me encanta, porque esto ha salido esta semana pasada. Unión Europea te dice, a nivel de toda Europa, por provincia. Castellón sale mejor que Valencia y Alicante. Digo, bueno, pues como te dije, digo esto anoche mismo, digo, de Morella a Vinaroz no tardas menos de 15 minutos, ¿me entendéis? Esto es así. Pero esa accesibilidad, ¿cómo la potencia al publicitarla? Para que vayamos en automóvil. Esta es la crítica. Digo, démosle la vuelta a esa accesibilidad. Valorar un DAFO, esa participación, el consejo, pues ya tenéis esa potencia, estáis dentro de la red, potenciar las alianzas. Incluso yendo más allá del ámbito puramente autonómico estatal. Fomentar la innovación, aquí transporte público, digitalización de procesos.
Yo os cuento experiencias cuando lo publicité, además con un caso concreto, transporte compartido 2014 en Sátiva, tuve la recomendación, no oficiosa, de que tenía que quitarlo. ¿Por qué? Porque empezaba toda la polémica de Uber. Y yo, a mí se me ocurrió decir, no, pues transporte compartido público y privado con el Uber. Me dijo, pues quite usted, por favor, esto, porque claro, con esta polémica que tenemos ahora, social y política, pues lo tuve que quitar. No sé si ya sabéis la idiosincrasia del Lluís Alcañiz, a mí me encanta porque como está a mitad de la huerta, lo que antes decía de los productos cercanos, no sé si sabéis que en la valla del hospital hay un camión fuera vendiendo verdura que se produce localmente. Tú todos los días te puedes ir con la bolsa de la compra a casa. La verdura está exquisita. Eso en pocos sitios se puede hacer. También es verdad que está donde está, en mitad de la huerta, insisto. Pero, por ejemplo, hay 3 kilómetros hasta Sátiva Estación. ¿Vale? Esto podéis hacer actividades, darle vueltas de todos los niveles. Bueno, productos locales, la farmacoterapia, gestión intracentro es lo ideal. Todo lo que se produzca en un centro, lo ideal es incluso los peligrosos, intracentro, incluso recuperarlos. Edificios saludables, pues políticas de salud pública instauradas desde salud pública que se han perdido en el tiempo, fomentando incluso esa actividad, ese movimiento para mejorar la salud individual y la salud colectiva reduciendo el impacto ambiental. Si levantaros la mano, yo vivo en una finca. ¿Cuántos no utilizamos el ascensor? De verdad, todos los días no utilizar el ascensor. Es difícil, lo reconozco, pero tenemos que ser proclives a no utilizar el ascensor por el impacto ambiental que tiene y luego para mejorar nuestra salud. Esto es una política que se instauró que ha desaparecido. Programas de innovación, sugerencias, potenciarlas. Fijaos, formación continua, compromiso ambiental. La participación de la ciudadanía la resalto, los representantes sociales y esas unidades de salud ambiental a nivel de Departamento de Salud gestionadas especialmente por enfermeras. Creer firmemente y evolucionar hacia esa ecoatención. Esto es un dicho que utilizo, que he publicitado, que lo tengo en la portada de la tesis, es verdad, echa a la naturaleza, yo estoy convencido de ello. Lo echas a la naturaleza y al final la naturaleza te va a comer. Esto es así. Y esto es nuestra evolución. Nosotros somos esa pizca que tenemos que intentar cuidar el planeta, ya que nos da una vuelta. Pensad que tenemos un viaje alrededor de una estrella todos los años gratis. Gracias y hasta aquí. Una cosa que os quería poner, os pongo anexos. Esto que lo vi recientemente, si alguien, sabéis que, pues bueno, desde hace un par de años, cambios de políticas en Estados Unidos, ahora mismo hay un programa abierto a través de la embajada, ¿vale? Lo que pasa es que aquí es de entre 22 y 35, o sea que tú y yo ya no entramos, porque si no yo hubiera aplicado, os lo digo. Vale, están cubiertos los gastos. Si decidís aplicar, lo tenéis ahí disponible. He puesto el tuit y el acceso a la web, porque están captando a personas para que para desarrollar proyectos. ¿Vale? Creo que no me he ido. Bueno. Bueno, tenía muchas ganas de escucharte y te felicito. Ha sido un gustazo. He aprendido mucho, me ha sorprendido gratamente. Y tenemos un turno de preguntas. Yo creo que es una gran oportunidad para aprovecharnos de esta experiencia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Has comentado que has comparado a España con la ciudad de Valencia, ¿no? España, España en general. 3.500 personas. Sí. Perdón. Vale. ¿Ahora mejor? Sí, sí, no, se te oía perfectamente. Entonces, mi pregunta es, yo siempre he entendido y entiendo ahora de que en temas sanitarios España siempre ha estado superior a Marruecos, ¿no? ¿Cómo ellos consumen menos agua y nosotros más? ¿Vale? Sí. Siendo, digamos, que el protocolo será el mismo, día sí, día no, ¿vale? Sí, sí. No sé los litros de la máquina que consumirá, tal, no sé los pacientes, tampoco lo sé, ¿vale? Y después lo mismo, pero a nivel europeo, ¿cómo está? ¿Vale? Pues nada, bueno, gracias. A ti, por la pregunta, si me permites tutearte. Fíjate que cuando empecé con todo este proceso que os he contado, claro,
me decían, pero ¿cómo vas a valorar todos los hospitales? 64, 65. Dije, ostras, tengo que reducir. Claro, como ya había aprendido en hemodiálisis, ese impacto ambiental, dije, pues me enfoco a hemodiálisis. Y dicho eso, es mi trabajo, es una tesis accesible, desde la semana de presentarse está todo libre. Esa diferencia de sistemas sanitarios y de nivel socioeconómico es real, pero ellos, ¿qué es lo que han hecho? Ellos tienen pacientes en diálisis, tienen pacientes trasplantados, pero tienen muy poca agua. Esa es la historia. Como en Australia, os habéis visto, hacen lo mismo, lo mismo. Australia, estoy hablando de zona centro. Por ejemplo, la zona centro de Australia, en general no tienen médicos, tienen enfermeras. Porque tú estás en una granja a 150 kilómetros o 500 kilómetros reales de un centro sanitario de atención primaria más o menos continua, no tienes atención, pero ahí tienes pacientes o puedes tenerlos en diálisis. ¿Ellos qué han hecho? Pues romperse los cuernos. Entonces, yo de lo que hablo siempre es, ¿por qué aquí utilizamos más del doble de agua que la que utilizan ellos para obtener los mismos resultados? Que es la calidad de vida de los enfermos renales. Por eso me he insistido, digo, no, yo no, ni mucho menos, o sea, no se vuelca la presión el paciente, no, el paciente ya tiene bastante con ser paciente, y más en diálisis, tres veces a la semana atado a un tiempo determinado y una máquina. Pero es nuestra parte, es decir, ¿qué podemos hacer mejor con esta actividad para mejorar su impacto ambiental? Pero precisamente porque trabajo con ella, expongo quirófanos, las UCIs, todo lo que se os puede imaginar, la gestión de los productos radiactivos. O sea, yo soy paciente oncológico, yo voy a una habitación especial con paredes emplomadas. ¿Por qué? Porque se me ha aplicado una dosis de fármaco radiactivo. ¿Cómo me voy a preocupar yo del impacto ambiental si lo que quiero es curarme? Pero el sistema sanitario, o sea, el paciente tiene que saber que eso tiene un impacto ambiental, el paciente de la ciudadanía, pero el sistema sanitario sí que tiene que generar la mejor innovación para reducir ese impacto. Os podríais asustar con prácticas, esto además es políticas municipales, precisamente de gestión de aguas, de residuos. ¿Sabéis la cantidad de lo que se tira en un hospital? ¿Sabéis dónde va? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Si habéis sido pacientes alguna vez, yo lo he sido. Tus necesidades fisiológicas, con la cantidad de antibióticos, etcétera. Muchas veces sabéis que salen los periódicos, la albufera, ¿no? La concentración que tiene de drogas ilegales, lo dejo ahí. Pero también de fármacos, por ejemplo. Es bestial. Os lo digo así. ¿Sabéis dónde va? Al mar, exactamente. Que lo único que hacemos, hablo en plural, es poner el tubo que salga en vez de un kilómetro a tres, pues más, o a cinco. Al final llegará el castor, allá. Entendedme. Digo, no, pero si da igual, si es que esa agua sale contaminada. Es así. Esta es la triste realidad. ¿Qué es lo que hacen los hospitales? Yo que, claro, me he ido hasta ver, inspeccionar, ¿eh? Porque esto lo he hecho hasta oculto, in situ, que es cómo se gestionan los residuos en hospitales en toda España. Cuando te escondes y ves las prácticas, te asustas. Te asustas. Las arquetas de dilución, ¿sabéis? Las arquetas, lo que tenemos en las fincas, en las aceras. Pues lo que se hace es poner a chorro 24 horas, ¿vale? Agua corriente. ¿Sabéis para qué? Para que el agua se diluya. O sea, lo que sale en el hospital, del hospital, se junta con ese chorro continuo. Y el ayuntamiento, que tiene que hacer tomas cada seis meses, cuando hace la toma, ¿qué es lo que encuentra? Porque valoran concentraciones. Es así, ¿eh? Lo siento, pero pues si tú diluyes, esas concentraciones se reducen. Entonces, las tomas siempre salen fenomenal. ¿Me entendéis? Salen perfectas, de hecho. Y dices, ostras, con la legislación en la mano. Pero somos latinos. ¿Me entendéis? Es así. Esa práctica hay que mejorarla. Decir, oiga, no haga usted esto y intracentro, gestiónelo lo mejor posible. Más vosotros como diálisis, pues los centros, los hospitalarios y luego los ambulatorios. Es así. La incidencia aquí en Comunidad Valenciana es mucho más alta que la media europea en pacientes con insuficiencia renal crónica. Tenemos unas aguas duras, por ejemplo, que inciden mucho en la salud pública de la población. Te vas a Madrid, siempre decimos, yo lo digo, el agua de Madrid potable, ¿eh? Es fenomenal.
Yo en el pueblo donde vivo en Valencia, desde el año pasado, 2021, puedo consumir agua potable. ¿Por qué? Porque hay municipios en Valencia que la cantidad de nitratos es tan alta que, claro, yo llevo 25 años ahí viviendo, más otros que estuve antes desde los 12. Tú cogías el papel, claro, y el agua no recomendada para el consumo humano de niños, mujeres y mayores, mujeres embarazadas. Y claro, yo, mi crítica, ¿y yo? O sea, que a partir de 65 no se recomienda. No se recomienda a partir de 14. No se recomienda a mujeres embarazadas. Digo, pero ¿y yo que tengo 20, 30, 40, 50? Digo, ¿me la consumo? No. Llevo toda la vida comprando agua de garrafa, de botella. O sea, con el impacto que tiene. Imaginaos. Desde 2021. ¿Por qué? Porque han puesto una planta desnitrificadora. ¿Me entendéis? Eso sí, de pagar 30 hemos pasado a pagar 60. ¿Eh? Ojo, el doble. Gracias. No, yo creo que se me va bien. Se te oye, se te oye. Sí. Sí, en transporte. Que has citado precisamente sí. El estudio de accesibilidad del que ni sábado. Conocía, que tiene una semana. No sé si se refiere efectivamente a lo que es el transporte o va más allá, a lo que el es transporte. La accesibilidad, o sea, el indicador, universal. El indicador es qué ciudadanía tiene menos de 15 minutos un hospital vale. Público. Ahí, ese es el vale. Indicador. Perfecto. Y ya aprovechando la circunstancia, un ruego a los que haya presente, por favor, no organicéis ningún acto aquí mientras no funcionen las plataformas. Nadie con silla de ruedas hubiese subido aquí ahora a poder asistir. Gracias. Es una auténtica vergüenza. Nada gracias. Más, muchas gracias. De positivo. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Podemos continuar? Yo barro para casa una última reflexión sobre la diálisis o la enfermedad en general, ¿no? Una forma de ahorrar mucho es no malgastar, la mejor forma, diría yo, ¿no? La sanidad, tenemos una muy buena sanidad, pero hemos de reflexionar sobre todo aquello que hacemos que no es eficiente, como a lo mejor utilizar más agua de la necesaria para hacer un tratamiento, o todo aquello que llevamos a cabo sin obtener un beneficio real en supervivencia, en morbilidad, etcétera, en calidad de vida. Entonces, preguntarle a quien nos atiende también si eso que os va a hacer es imprescindible, es necesario. Preguntarle también si ese tratamiento que vais a recibir tiene una alternativa, por ejemplo, medioambiental mejor. Si os preocupa, por ejemplo, la diálisis en casa es mucho más sostenible y respetuosa con el medio ambiente que una hemodiálisis típica de toda la vida, ¿no? Entonces, esa preocupación transmitámosla también al que nos atiende, para que se preocupe. A lo mejor nunca lo ha pensado, pero es así. Desde los medicamentos a las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, preguntar, porque eso hará que el otro, por lo menos, se lo piense y tenga que contestar. O sea, os animo a apretar. Se lo agradezco porque ahora que está ahí, sabemos que estáis, podemos tener aquí lío. Las consultas no presenciales tan polémicas, porque hay parte de profesionales y ciudadanía que dicen, no, yo no quiero que me vea la enfermera, el médico, quien sea. Perfecto. No, pero esto se implantó precisamente en un entorno 2013, Sati Gontinyén, toda la Val d'Albaida, la población, ahí tienes centros que para llegar al municipio son 45 minutos de carretera. Imaginaros el trasiego pacientes, pues valora como medida organizativa, oiga, intente hacerme todo en un día, la analítica, todo esto, actos de un día, que están implantados, pero hay que generalizarlos. La consulta no presencial hay que valorar el impacto ambiental, porque evitamos traslados, evitamos tiempo, regalamos tiempo, especialmente a pacientes o a ciudadanos. Y luego, encima, mejoramos el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque no hay transporte. Eso hay que valorar, que normalmente no se hace. Nosotros también decimos, no, mucha consulta no presencial, pero bueno, ¿qué parte tiene positiva también en este sentido, ¿no? En la parte ambiental?
pero bueno, él sabe más ahí de organización. Bueno, pues continuamos. Gracias. Con la siguiente mesa. Hola, ¿se me sent? Sí. Mira, ara continuarem a la següent taula i que la presenta Juan Bellido. ¿Vale? Nos parlarà de vectors. Ara mateix un poc... Fica-ho... Ui. Sergio, tu tens el pen acificat? No. Podem treure'l? Algun? Doncs un poc el que volia comentar-vos, hi ha moltes accions que es poden fer des de salut pública per a millorar la petjada ecològica. Hi ha accions que són passives i hi ha accions actives. Nosaltres, accions passives, és una microgestió. El nostre centre té un impacte xicotet, aleshores podem fer-les, estem intentant fer-les, però coses del dia a dia o la conscienció individual, però després tenim un edifici, no sé si el coneixeu, el de l'Avinguda de la Mar, que és quasi centenari i molt antic, i ahir el tema de sostenibilitat, canvi de finestres, energia solar, calefacció, té un impacte pressupostíssim, però l'impacte és reduït. Però el múscul que tenim nosaltres des de salut pública és les accions que podem fer no passives, sinó actives, més enllà. I encara hi ha, són diverses aquestes accions. La primera és la vigilància i la monitorització de molts factors, de malalties transmissibles i també no transmissibles. En aquest sentit, tenim aquesta persona, és Juan Bellido, és el nostre degà, és la persona, a més de la del centre, i la de més coneixements, també, sense cap tipus de dubte. I és especialista en tantes coses, una més són el tema de vectors i malalties emergents, que pareix que evident que un canvi climàtic afecta a l'aparició de nous vectors, que aquests vectors posten noves malalties. Ja tenim estudis sobre l'animal silvestre, sobre cabres i senglars, que tenen un percentatge entre el 30 i el 85% de febre de Crimea Congo, que han tingut contacte amb aquesta malaltia, i el vector el tenim present. Aleshores, és un poc com que s'emmasca la tragèdia de cara al futur. I com este exemple, molts altres. També tenim malalties no transmissibles, que poden ser com, per exemple, el càncer, que en part és un indicador d'altres tipus de presències de contaminants i tal, o les malalties directament relacionades amb la presència de contaminants, malalties respiratòries. Ahir encara tenim molta tasca per fer i desenvolupar, ahir tenim molt de múscul. I Juan ens parlarà de la vigilància i monitorització d'aquests vectors. Aleshores, vos deixa ell. Moltes gràcies. Moltes gràcies. S'acaba la pila, però bé, és igual. Sí, està. No, cap problema, cap problema. Bueno, gracias por haberme convidado a hablar. He llegado hace un poco tarde, pero he tenido la oportunidad de ver la interesantísima conferencia, la segunda parte. Después pongo la primera también, habrá sido igual, anterior. Y bueno, voy a ver si puedo mantener el nivel de interés también, aunque voy a cambiar mucho el escenario, porque yo soy como médico, trabajo en el Servicio de Epidemiología del Centro de Salud Pública de Castellón. Y bueno, Carles me pidió que hablara sobre cambio climático y enfermedades emergentes. Me centraré en una primera parte muy general, cortita, y después explicaré algo que está relacionado con la práctica diaria que hacemos nosotros, que es donde yo me encuentro más cómodo, como es lógico. Entonces, bueno, sí que es cierto que la parte de clima está pues, muy, muy en boga, y tenemos ahora, hace poco, en octubre mismo, una revista muy importante como es el New England Journal of Medicine, que se ha dedicado, como veis aquí, a ver si todavía da un poco de rayo láser la espalda. ¿Está? Sí, ¿veis? En octubre. Ah, no, si lo tengo aquí. Fíjate. ¿Ves? Estaba marcado, no me acordaba. Y casi ayer, ¿no? Dedicaba un monográfico y muchos artículos al tema
de cambio climático. Bien, es cierto que esto lo podemos poner en un contexto que ya viene de tiempo, no, en mi opinión no es que sea nada original, pero se insiste mucho en ello, es el sentido común, pero se llama de One Health, de una salud que la OMS y otras instituciones proponen como enfoque a los problemas sanitarios, no andar cada uno compartimentalizado, sino tener en cuenta que la actividad humana, el medio ambiente y la salud animal pues van de la mano. Hemos de trabajar en muchas ocasiones, veterinarios, biólogos, estadísticos, ingenieros, enfocando estos problemas. Es un tema muy manido, el de la multidisciplinaridad y eso, pero bueno, yo he tenido experiencias en algunas ocasiones muy, muy fructíferas, más allá de lo que es un lugar común, sino en la práctica trabajando con entomólogos, trabajando con veterinarios en el terreno que más cerca me queda. Pero bueno, muchas veces decimos el one health, es una salud que ya como un poco pequeñito el concepto, pero también es verdad que cuando vas por la carretera y pones stop, bueno, pues stop, no pone parar, ¿no? Subimos, entonces ahora pues decimos one health como si fuera una cosa que lo utilizamos con esa alegría. Pero viene de lejos. Bueno, aquí tenemos más, pasaré rápido, aquí tengo un aviso, fijáis, pasa rápido Juan, para que no me entretenga mucho, porque es verdad que, digamos, tienes pues, contaminación, es una cosa que, bueno, yo creo que todo, no voy a insistir, ahí sí que voy a insistir en la parte de la derecha, que es lo que nosotros tenemos de experiencia en el servicio de epidemiología, hemos trabajado en contaminación atmosférica, hay que distinguir efectos agudos y efectos crónicos, nosotros hemos trabajado con efectos agudos, o sea, sube la contaminación hoy, ¿qué pasa al mismo día, al día siguiente o hasta una semana después? Y también hemos trabajado con enfermedades infecciosas, enfermedades por vectores, como decía Carles, bastante, desde hace mucho tiempo, ahora veréis. Y después, por supuesto, hay otras enfermedades, pero yo no tengo, digamos, experiencia directa en lo que es el trabajo en enfermedades crónicas. Entonces, voy a centrarme de arriba. No obstante, dentro de lo que son enfermedades emergentes y reemergentes, es decir, emergentes, algo nuevo, yo que sé, coronavirus que tenemos ahora, enfermedades que no conocíamos, o enfermedades reemergentes que teníamos antes, como tosferina y sarampión, y después vuelven a surgir por causas de cambios de microorganismo, vacunaciones, etcétera. Hay una transparencia que tomé hace tiempo de una revista también importante, Enfermedades Emergentes, en la que marca un periodo muy largo, fijaros, desde el año 1997, estas diapositivas hasta el 2020, en la cual hay una serie de enfermedades emergentes que son bastante interesantes, muchas de ellas, bueno, son infecciosas. Tenemos aquí, hay muchas, me centraré en unas que tiene interés estar aquí. Es el West Nile, el virus del oeste del Nilo, que queda como muy lejos. En aquella época, esto lo transmiten los vectores, el culo es el mosquito común, y los pajaritos también intervienen, y los caballos. Y hace poco, pues lo sabéis, en el Coto de Doñana ha habido problemas de fiebre del Nilo, que parecía una cosa lejana, y lo que estamos viendo es que cada vez es menos lejano este problema de los vectores de enfermedades. Aquí fue un tema muy manido, porque en Estados Unidos no tenían fiebre del oeste del Nilo, pero bueno, por un transporte de animales a un zoológico, por unas aves, pues se llegó allí y salían unas imágenes de Nueva York con helicópteros fumigando en aquella época, era una cosa muy, muy casi apocalíptica, ¿no? Y bueno, aquello quedó allí y ahora lo comentaré de pasada, que aquí también tenemos, en Castellón ha habido detección de caballos con positivos a fiebre del oeste del Nilo, tenemos pajaritos, tenemos el culés, pues solo falta esperar a que los neurólogos diagnostiquen algún día un caso de este tipo. Después tenemos el SARS-CoV, el primero que tuvimos ahí, que bueno, ya estaba en el 2003, es el primero de los patógenos, de los que son graves. Después tenemos, si queréis, aquí abajo la pandemia del 2000. Bueno, la verdad es que en mi opinión no fue tan pandemia. Ahora sí que tenemos la experiencia de que ha sido una pandemia de verdad, ¿no? Aquello pues se llamó pandemia, que yo creo con criterios excesivamente laxos por la OMS, pero bueno, queda ahí en la historia. Después tenemos la de arriba, el segundo coronavirus, el MERS, que fue el de Oriente Medio, que también tenía capacidad, digamos, para ser una enfermedad grave. Después tenemos aquí abajo el chikungunya, que es una palabra tan extraña que yo creo que llegó también a la prensa. Se transmite por el mosquito Aedes albopictus, y que es el tigre. Bueno, Aedes aegypti, los mosquitos son Aedes, pero unos tienen más capacidad vectorial y otros menos, necesitan más picaduras, y otros necesitan menos picaduras para transmitir. El que tenemos aquí ahora es el mosquito tigre, que es capaz de transmitir chikungunya, como es sabido, por lo menos por unos es sabido. Entonces, también tenemos el ébola, que en el 2015, 2014, 2015, pues fue también una enfermedad que tuvo, es una zoonosis en principio, vino de la selva, probablemente de unos murciélagos, y bueno, dio el salto a unas zonas donde la transmisión era muy alta, y fue una cosa que tuvo unas repercusiones enormes, son muchos miles de muertes en África Occidental. Después tenemos el Zika, que es otro, los que están en
discontinuo. Estos son transmitidas por vectores, ¿vale? Estos de aquí. La Zika, que era también una enfermedad que en principio no produce problemas serios, una gripe y tal, pero en la embarazada pues producían problemas que eran muy, muy, muy serios, puede producirlos. Ya sabéis, tenemos otra, digamos, transmitida por vectores, como puede ser la fiebre hemorrágica de Crimea Congo, que ha hablado, ha mencionado a Carles, que también queda como lejos, pero esto se transmite por garrapatas. Y las garrapatas, ¿cómo llegan? Ahora hemos tenido en España también, hace mucho, hay casos de Crimea Congo, y las garrapatas vienen aquí volando, sin alas. ¿Cómo vienen volando sin alas? Pues se cogen como polizones a un pájaro y las aves migratorias llegan, las dejan aquí la garrapata y te la dejan en Extremadura. Pasa alguien por allí, le pica y el virus que venía de África resulta que te produce un caso de Crimea Congo en Ávila, ¿no? Puede ocurrir. Tenemos después el ébola otra vez y tenemos COVID en el 2019. Después hemos tenido la fiebre de Crimea Congo, como os decía, en Andalucía aquí, por eso la he puesto. Y después tenemos la fiebre del oeste del Nilo, perdona, la fiebre del oeste del Nilo. Y después tenemos la última, que de momento ha tenido mucho eco en la prensa también, bueno, es que si queréis es el monkeypox, la viruela del mono, que también antes la tuvimos aquí. Pero ahora ha venido más en serio con medios con mecanismos de transmisión que bueno. Sí. Esta es una visión rápida de la zoonosis. Los virus están dentro de lo que es cambio climático, se producen cambios también en el medio ambiente, la acción humana hace que se adentre uno en la selva, etcétera. Y tenemos pues los cuatro coronavirus, estos los cuatro coronavirus que producen los resfriados comunes que ya conocíamos. Después tenemos los tres coronavirus que tenemos aquí, que son los que capaces de producir enfermedad grave. Que tiene de los murciélagos. Los murciélagos son un reservorio increíble, es una olla donde están hirviendo virus continuamente, están lejos, pero son un reservorio increíble de virus. De tanto en tanto pueden dar un salto de especie, como ocurrió en el 2003 a través del camello, que fue el huésped intermediario. Esto es una cosa que no ha producido casos secundarios, no se transmite fácil de persona a persona, pero ya era un coronavirus que nos había avisado. Después tuvimos en el 2004. Anterior, si os fijáis aquí en el tiempo, pero desde el punto de vista del árbol filogenético lo han puesto en este lado, que tenía la civeta como huésped intermediario y también tenía una particularidad. Aquí no produjo muchos casos, salió en la televisión, toda la gente con mascarilla, los aeropuertos, hubo bastante lío porque el virus también viaja en avión como las personas, igual que la garrapata, que coge a un ave, viaja, una persona infectada, coge un billete de avión y se va a Canadá. Entonces, esto se vio que no se transmitía tanto persona a persona, por una razón muy sencilla comparado con el que tenemos ahora. Aquí están, este es el tercero. ¿Por qué? Porque no había transmisión, digamos, presintomática y no había transmisión, digamos, nos daba tiempo a prepararnos, un poco como el ébola, también no se transmite hasta que es sintomático. Bueno, ébola es que es en África, que es otra cosa, aquí era imposible que hubiera una epidemia de ébola, imposible, pero allí sí. En cambio, aquí tenemos la situación de que este coronavirus, como os digo, el 2012, tenía un periodo de incubación largo, no transmitía en la fase presintomática, no había síntomas, entonces, bueno, no se produjo una epidemia como ha habido, una pandemia como ha habido ahora. En otra enfermedad que también a nivel europeo en este caso es la fiebre de hemorragia que viene Congo, este es el informe del ministerio en la cual aquí habla, por eso esto lo he traído también, sobre el cambio climático, hacer unas predicciones según el cambio climático cómo se va a distribuir geográficamente la garrapata que es vectora de la fiebre hemorrágica que viene Congo, que es una fiebre que puede ser tan severa el cuadro como puede ser ébola, o sea que es una enfermedad que sí da síntomas, es muy grave. Estas garrapatas, que son las garrapatas del hidialoma, luego lo veremos, aquí tenemos el Lusitanicum y el Marginatum, en el estudio nuestro, que ahora luego pondré una diapositiva, lo tenemos aquí, lo tenemos también en la provincia, bueno, de hecho está bastante repartida en Castellón. Otra enfermedad transmitida por vectores que tuvo bastante eco fue la leishmaniasis, este es el brote de Madrid, duró varios años, como consecuencia de la urbanización que se hizo en la periferia de Madrid, se abandonó aquello después por temas de urbanísticos de la zona periurbana, aquello fue colonizado por liebres, las liebres en principio no eran un reservorio de leishmania, son los perros, como sabéis muchos de vosotros, pero allí hubo un brote, como veis, descomunal, fue un brote mayor que ha habido en Europa y se investigó y se vio que las liebres eran el reservorio de flebotomo, de la leishmania, y el flebotomo es una mosquita pequeña, muy pequeñita, rubia, pequeñita, que transmite con la picadura la enfermedad. Bien, pero aquí en Castellón, ¿qué es lo que tenemos? Pues os he cogido dos ejemplos de nuestro trabajo. Un ejemplo va dentro de lo que es contaminación atmosférica y el otro dentro de vectores. Nosotros, con el doctor Ferran Ballester de Valencia, del CISABIO ahora,
Estaba, bueno, en la universidad, en la Escuela de Enfermería. Hemos participado en un par de proyectos de investigación sobre efectos de la contaminación atmosférica en la salud, efectos a corto plazo. Y hemos sacado alguna experiencia de hace tiempo en este aspecto. La contaminación atmosférica tiene, sobre todo, partículas de distinto tamaño, composición y forma, y después tiene gases, multitud de gases. Y nosotros, pues eso son lo que se estudia, efectos a corto plazo, a medida que va cambiando la contaminación a lo largo de los días, qué pasa con la salud de las personas, en ingresos hospitalarios, mortalidad, etcétera. Pero también tenemos que medir la temperatura, no como, lo digo porque está muy cerca de lo que es cambio climático, pero nosotros no trabajábamos la temperatura desde el principio como una variable de interés, sino como una variable que teníamos que controlar para identificar el verdadero efecto de la contaminación, es decir, nos molestaba la temperatura, porque no sabíamos distinguir bien si en los efectos que se encontraban era por la temperatura o era por los contaminantes. Entonces, se ha estudiado mucho la temperatura y ahora que está el cambio climático, pues se sabe bastante de cuáles son los efectos de la temperatura en la salud, extremas sobre todo, y también cambios continuos. Puede ser mucho frío, hace daño, mucho calor, olas de calor, hace daño también. Pero ya digo, ya como una tercera variable. Y después en vectores, aquí en verde, pues hemos trabajado sobre todo con flebotomos y garrapatas. Mosquitos son el mosquito común, el flebotomo no es un mosquito, pero bueno, parece un mosquito, y las garrapatas. Vemos aquí un artículo ya muy antiguo que sacamos, que trabajábamos en el grupo este de Ferran Ballester, y de hace más de 20 años, cuidado. Entonces, con partículas ya se veía que había una relación lineal, a medida que subían las partículas, la mortalidad pues también subía. Es una cosa que se sabe, por tanto, si el cambio climático o las contaminaciones, son temas muy vinculados, va a subir a temperaturas presumibles, ya desde entonces se sabía que con las partículas pues iba a haber mayor mortalidad, en este caso, mayor consecuencias de salud. Después también en gases trabajamos precisamente en Castellón, el proyecto de Mecán en Castellón, hace mucho tiempo, y veíamos que el efecto no era tan sencillo, sino que, fijaros, que este tiene una forma de U invertida, es decir, el día que sube la contaminación por gases, en este caso de CO2, pues no pasa nada, pero al día siguiente ya parece que empieza a haber algo, el efecto, pues también sube y después baja. Estos son estudios epidemiológicos que han dado, que han permitido sustentar después o desarrollar mucha metodología complicada para aplicarlo tanto a lo que es contaminantes atmosféricos como es la temperatura. La temperatura, como veis, es más complicada de estudiar. Esto es un trabajo también sobre del grupo de MCAS. En lo que veis aquí, la relación a la temperatura tiene, como era de esperar, una W, o sea, la parte fría es más perjudicial, hay la parte de confort y la parte de calor vuelve a ser, digamos, perjudicial. Esto tenéis aquí, esa V en cada sitio, aquí son toda la mortalidad por todas las causas, aquí son enfermedades cardiorrespiratorias y aquí son la mortalidad en los mayores de 70 años. En las columnas están las ciudades frías, intermedias y más cálidas. En amarillo veis que está Castellón, por eso lo he traído, para no contar cosas de lejanas. En amarillo veis que efectivamente estamos en la zona de ciudades cálidas, en amarillo, y que sí que hay un efecto. Esto es muy difícil, como es una forma de nube, es difícil de controlar cuando haces análisis numéricos, estadísticos, es complicado, pero bueno, eso no entraremos. La temperatura tiene esa forma de V y bueno, no solo son los golpes de calor. Esto es importante. Esto es lo que sale en la prensa. Claro, un golpe de calor lo puedes diagnosticar por los síntomas, porque hace mucho calor y porque la persona tiene fiebre muy alta. Pero los efectos que nosotros medimos son más sutiles, son excesos de mortalidad como consecuencia del aumento de la contaminación o del aumento de la temperatura. Entonces, lo que vemos son que hay un exceso de mortalidad. Si cabía esperar que había dos, pues tenemos cuatro en momentos de olas de calor, cuando sube la temperatura. Por lo tanto, si normalmente hay dos y tenemos cuatro, hay un exceso de dos. Pero esos dos, ¿quiénes son de los cuatro? No lo sabemos. No tenemos un termómetro, no tenemos. Simplemente sabemos que hay un exceso de mortalidad que es relacionado con la temperatura o relacionado con la contaminación atmosférica. ¿Qué puedo decir en breve, alejado del galimatías de cifras y gráficos sobre contaminación y salud? Bueno, algunas cosas. Que los efectos a corto plazo, cuando los vimos al principio, eran en enfermedades cardiocirculatorias y nos resultó sorprendente porque uno piensa de lo que respira con el pulmón y que serán las enfermedades respiratorias las que se van a presentar como, digamos, efecto más importante, pero se veía que no. Entonces esto decía, pues será un error del análisis, del estudio, lo que sea. No es así. Después los estudios experimentales con animales o aprovechando episodios de contaminación alta en una explosión de una industria, lo que sea, se miran qué pasa con algunos elementos de salud cardiorrespiratoria, por ejemplo, coagulación sanguínea, frecuencia cardíaca, tensión arterial, y todo eso se ve que las partículas lo modifican. O sea, que tenía primero la epidemiología, dijo, ¿qué pasa? Sube cuando estas enfermedades, y después vino la parte de experimentos de laboratorio y aprovechar circunstancias, que dijo que sí, la cosa es de esa manera. Pues sí, se supo después. Los efectos de la temperatura como variable continua es lo que se estudia.
como veíais antes, pero también se estudian los golpes de calor, los días de exceso térmico, de las térmicas, que son los, o los días de mucho frío, ¿no? Se puede hacer de esa manera. Los golpes de calor no es lo que se analiza únicamente en este tipo de estudios, como os decía, si son, es más sutil, analizamos excesos de mortalidad. Y bueno, se habla muchas veces de que los efectos son pequeños los que encontramos en magnitud de riesgo que medimos. Sí, pero todos respiramos el aire. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, es un tema que es importante. Bueno, así que al tanto, ¿no? Quiero decir, pues, vamos a estar un poquito encima de esto, no sea cosa que se nos vayan las cosas de la mano. Vamos a pasar al segundo capítulo, dejamos la mortalidad, digamos la contaminación atmosférica y la temperatura. ¿Y qué hemos hecho en Castellón respecto a vectores? Pues también como en mortalidad en los estudios de contaminación atmosférica, llevamos mucho tiempo en esto. Dice que veis a mi espalda, soy yo, y eso es el año 89-90, ya ni me acuerdo. Pero bueno, estaba aquí con un miembro del equipo de epidemiología poniendo trampas para capturar flebotomos, que es el vector que transmite a la leishmaniasis, ¿no? Está el perro, pica el flebotomo, después pica a una persona susceptible y puede que desarrolle la enfermedad. Bueno, pues ya empezamos a trabajar en aquel tiempo, éramos un poco unos locos que estábamos ahí en la Avenida del Mar, aprendiendo con los veterinarios de esta enfermedad, y estudiábamos, pues como os digo, estos son trampas de papel. Bueno, la verdad es que este es el patio de sanidad, y entonces el jefe nuestro, que era el doctor Villamarín, al cual yo le tengo mucha estima, porque es uno de mis maestros, junto a otro veterinario allí, pues encontramos flebotomo, que es el vector de leishmaniasis, y se disgustó mucho, porque sanidad teníamos el vector, y simplemente estábamos haciendo pruebas a ver si funcionaban las trampas. Entonces, aquello hubo que sanearlo un poco, y hoy en día ya no existe esta zona del patio. Y bueno, también es una foto histórica de aquel momento, además de buscar el flebotomo, buscábamos el reservorio, qué porcentaje teníamos de perros con serología positiva que habían sido picados en algún momento por los mosquitos. Pues estábamos, fijaros qué foto, está hasta en blanco y negro. Este es un veterinario, Antonio Arias, y una enfermera de epidemiología, Consuelo Calvo, la hija del director del hospital histórico hace mucho tiempo, que trabajaba con nosotros y no ponía las cosas a ir, igual que yo, a ir a la perrera y a hacer extracciones de sangre para ver cuál era el nivel de anticuerpos que tenían los perros de aquí, de Castellón. Esto, fijaros, esto es el año del catapum, yo estoy contando batallitas, pero estas batallitas no se han convertido en batallitas, es una guerra en este momento. Esto es la curva de leishmania reciente que hemos visto. Tenemos una enfermedad realmente reemergente aquí, con esto la Comunidad Valenciana. Y como veis, hay tres periodos, bueno, no lo veis, sino de la tecla. Ahora sí, en azul, que había una zona de pandemia, empezó a subir en amarillo y la cosa ha vuelto a subir. Posteriormente, tenemos que estar un poquito al tanto. ¿Qué pasa con esto? Pues como la siguiente que vamos a ver, que es de garrapatas, pues puede haber dos cosas, después la repetiré. Si los periodos, los vectores dependen, todos los artrópodos dependen mucho del clima, temperatura, son estacionales. Si los veranos se prolongan, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener más tiempo de vectores activos con el cambio climático. Esa una, temporal. Y si nos movemos muchos, ¿qué va a pasar? Pues que vectores que no teníamos antes están aquí, como el mosquito tigre o la garrapata que ha traído un pajarito volando a Extremadura, ¿no? Bueno, estos son distintos colores, son distintos tipos de garrapata, y Aloma, Dermacentor, Rificéfalus y la última, que es solamente uno, que es transmisora de la fiebre de la enfermedad de Lyme, que es en verde, y un Ixodes en venasal, que capturamos. Bueno, capturamos, no, la capturó mi yerno, porque se dejó picar sin querer y lo cogí yo y era una Ixodes. Digo, mira, qué bien, te lo agradezco porque no tenía ninguna, ¿no? Entonces, bueno, queda como de casa, ¿no? Pero bueno, había. Yo me pensaba que no había y al final resulta que sí que teníamos esa. Me cago en la mano. Bueno, pues ahí está. En este estudio participó mucha gente. Es un estudio muy sencillo, hecho en una zona rural, es Valdalba, a iniciativa de ellos, que dijeron aquí nos están picando mucho las garrapatas y nos montamos en el estudio epidemiológico con nuestros recursos, que son muchísimos. Y bueno, montamos el estudio y participó el Centro de Salud de Valdalba, el Centro de Salud Pública de Castellón y la Universidad de Valencia, dándonos la clasificación de garrapatas o confirmándole las que clasificábamos aquí. Aquí está la foto del equipo de Valdalba, que fue el que tuvo la iniciativa, con el doctor Jorge de la Torre, ahí en el medio. Y bueno, eso es el perfil temporal de las picaduras de garrapata que tenemos aquí, en hombre y mujer. Y como veis, ese ciclo sí se puede, probablemente se pueda prolongar. ¿Qué enfermedades transmiten? Me refiero a esta temática mediterránea, como decíamos. Y ojo, que en la zona, ya antes comentaba Carles de Cabras, pero se ha publicado un jabalí que andaba cerca del aeropuerto, creo que fue Las Coves, que era positivo a fiebre hemorrágica que me acongo. Y aquí tenemos la garrapata. Esta es una de estas. Estas son las garrapatas fotografiadas por nosotros con la reglita de dentro. Estas están fotografiadas con el teléfono móvil, enganchadas con la lupa, pero bueno, han salido bastante bien.
Así que, bueno, ¿qué podemos decir para acabar? Ya lo he adelantado, de alguna manera es imprescindible en trabajo, como decíamos, en One Health. Nosotros hemos de trabajar con veterinarios, con entomólogos, médicos, con los de laboratorio. El ciclo de vida y actividad de los artrópodos está relacionado con el clima, condiciones atmosféricas, temperatura. Los veranos prolongados pues pueden suponer periodos de actividad más largos de estos vectores. Los cambios medioambientales y los desplazamientos de personas, condiciones meteorológicas, modificar la distribución geográfica que tenemos y temporal, ¿no? Temporal y geográfica, eso es lo básico. Así que al tanto, de nuevo. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Yo, sí. Tengo muchas. No pasa nada, no pasa nada, lo entiendo, lo entiendo. Entonces, sí, hemos estado a gusto, ¿no? Que es lo que estaba un ratito, por lo menos, de aquí con uno que habla de bichos y contaminantes. No está mal. Sí. Bueno, yo lo que quería simplemente agradecer que el Centro de Salud Pública y ahora también que Carles pues nos ha permitido, digamos, hacer estas pequeñas locuras que van más allá de una modesta unidad de epidemiología como la nuestra. Normalmente no es habitual. Necesita la confluencia de personas que tenemos de iniciativa y después gente que nos ayuda un poquito y nos compra una lupa binocular, nos deja ahí y nos facilitan eso. O sea que gracias a ellos. Com no, hem d'agrair al doctor Juan Bellido, que és una font inesgotable de coneixement i sabidories, i l'únic que has de fer és donar els poques recursos que te demane per aquello, ja veu, que és un bacanal d'informació i coneixement. Gràcies, Juan, com sempre. I després també volia aprofitar el moment per a agrair a dues persones que estan en esta sala, una altra vegada a Ramon, perquè a més de, ja no com a institució, sinó com a nivell personal, ens vam conèixer, vam estar treballant molt de temps junts i no ens vam veure ni les cares, no sabíem quina cara teníem durant aquella època obscura, i ha sigut una persona que m'ha ensenyat moltíssimes coses, ha cribat tots els meus coneixements i totes les meves idees i ha potenciat aquelles bones i ha inhibit aquelles que no eren tan bones o que, evidentment, ha evitat moltes vegades impactes contra el cristal. I després una altra persona que també m'agradaria agrair, que també està en aquesta sala, és Àfrica Aventura, és la nostra responsable de premsa perquè tenim moltíssimes iniciatives o moltíssims problemes que Ramon me comunica, que tenim una bossa de població, qualsevol problema concret, i fem una campanya, tenim una idea i fem una campanya i l'executem, però sense la comunicació seria absolutament impossible que aquestes campanyes hagin tingut èxit. Aleshores, i Àfrica és una persona que fa el seu treball i quan acaba de fer-lo, continua fent-lo. Que té una implicació més enllà del que és el soto cavall i rei del dia a dia. Bé, i continuarem un poc amb el tema del dia. Ja no sóc jo, ja liquido la meva part. De les tres pilars actius, una és la vigilància, que ens ha quedat clar la importància, crec, amb Juan. I després tenim una part que no parlarem, que és la contaminació ambiental, perquè fent un poc d'autocrítica, al territori valencià tenim separades les competències de sanitat ambiental, que sí que són de salut pública, i crec que treballem molt bé, mantenim el tema d'aigües de consum humà, legionela, control de les piscines, en part amb els vectors, i són un equip molt bo i molt treballador, però després tota la part de contaminació ambiental depèn d'una altra conselleria. I
això en moltes altres autonomies no ho tenen així. Aleshores, ahí tenim un punt, o tenim una oportunitat de desenvolupar el treball. I el tercer punt que podem treballar de manera activa, i ho fem, és en el tema de l'alimentació, les dues S's, alimentació sostenible i saludable. La conselleria sí que té alguns pilotatges, alguns projectes on millore la qualitat nutricional dels centres institucionals com poden ser escoles i residències, que és un consumidor captiu, que no pot triar una altra alternativa i pareix que sí que li dona molta importància. Però, a més, nosaltres com a centre de salut pública tenim una nova incorporació de la figura de nutrició dietètica amb Paloma i Nerea, que són dues persones també que han aportat moltíssim a aquest centre. I a més d'aquelles coses que són de directa competència o que ens ordenen des de València, tenim altres coses que hem fet que són iniciatives pròpies del centre de salut. Tenim inclús iniciatives legislatives on hem proposat i treballat en meses d'un desenvolupament d'una normativa per fomentar la dieta mediterrània, de les dues S's. Tenim, per exemple, també una iniciativa que ens van comunicar des de València si podien col·laborar amb un esborrany, en la part tècnica d'un esborrany d'un impost per a begudes ensucrades, que van treballar conjuntament amb Carlos III i amb la Generalitat de Catalunya, que ja el tenen instaurat, i també estem ara treballant en el tema de l'horxata. Perquè ara, per exemple, l'horxata és un aliment que legalment ha de portar un 10% de sucre com a mínim per a poder denominar-se horxata, o un 0 si és sense sucre, però no pot ser que porti un 9, un 8, un 7. I aquelles recomanacions europees parlen d'una disminució progressiva. Aleshores, tenim ahir un poc un galimaties amb un real decret de l'any 88. Això, com per exemple també voluntàriament hem col·laborat amb els centres penitenciaris, que evidentment també és un consumidor captiu, per excel·lència el consumidor captiu, i per a millorar, no tenim competències directes, però sí que hem col·laborat fent recomanacions per a millorar aquesta dieta, inclús la compra col·lectiva d'aliments. I tenint en compte dos factors que ells han treballat moltíssim i han patit molt, que és l'econòmic, que no podem augmentar el pressupost, i la palatabilitat, perquè tu el que cuines s'ho han de menjar, o ha de tenir una certa acceptació. I hi ha moltes altres iniciatives que hem anat treballant des del Centre de Salut Pública i han sigut iniciatives nostres. I vos deixo, i amb Paloma i Nerea faran una part cadascuna, i vos deixo en bones mans. Vinga, gràcies. Bon dia a totes i a tots. Jo soc Paloma Vicent, la meva companya és Nerea, com ha dit Carles, les dos treballem com a dietistes nutricionistes al Centre de Salut Pública de Castelló. I bé, dins del marc de la temàtica de les jornades, és que la realitat és que actualment, bé, sempre havíem parlat d'alimentació saludable per a millorar la salut de les persones o per a previndre la malaltia, però sí que és cert que actualment no podem desvincular l'alimentació saludable de l'alimentació sostenible, perquè és una realitat que hem de cuidar el planeta i l'alimentació, doncs bé, com ara explicarem, té una sèrie d'impacte no només en la salut, sinó també en el medi ambient, i per això també una miqueta en línia en el que deia abans Sergio, si no m'equivoqué, hem d'anar en la línia d'aquestes iniciatives macro, a nivell macro, no? Com són els objectius de desenvolupament sostenible per una banda, o també en la direcció que comentava Juan, en el concepte One Health, en el que el benestar i la salut de les persones, del planeta i dels animals ha d'estar en línia, estan interconnectades, i per això en el nostre cas des del Centre de Salut Pública hem de treballar en aquesta línia per a poder aconseguir que l'alimentació de les persones a nivell comunitari sigui més saludable i més sostenible. Per això ara explicarem un poquet ràpidament a nivell global o comunitari com podem actuar, on ens trobem, quina visió és la que hem de un poc incorporar, no? al nostre dia a dia, per a que la salut de les persones sigui millor.
I després explicarem què fem en concret des del Centre de Salut Pública en alimentació saludable i sostenible. Bé, com comentàvem, no? Realment els objectius de desenvolupament sostenible a nivell d'alimentació saludable i sostenible tenen com a objectius eliminar la pobresa, frenar el canvi climàtic, però també lluitar contra les desigualtats a l'hora de l'alimentació mundial, no? Com comentàvem. No? I és que per a poder arribar a aconseguir tots aquests objectius, què podem fer nosaltres? Doncs ens trobem en una situació actual en la que hem de tindre en compte 6 vessants diferents sobre les que hem de prendre actuacions. Per una banda, la visió a futur, òbviament, perquè no són uns objectius que anem a aconseguir a curt termini, sinó que hem de posar la visió en les generacions presents i també en les futures, evidentment. I és que s'espera que hi hagi un augment de la població en què es necessitarà un 70% més dels aliments que se produeixen actualment. Aleshores, actualment el problema no el tenim en la producció, sinó que el tenim en la distribució inequitativa d'aquests aliments i també en el desperdici que produïm. És a dir, n'hi ha països que produïm globalment, no? Produïm molta quantitat d'aliments, però no es fa una distribució equitativa, com comentàvem, per a evitar la fam, no? Realment. Després, per una altra banda, també és important tindre la vessant del transport i la distribució, no? Que un país que produeix no té sentit que sigui alhora importador del mateix producte, no? Per això no té massa sentit que en l'actualitat la mitjana del viatge mitjà que fa un aliment en el nostre, abans d'arribar a la nostra casa, sigui de 2.500 quilòmetres. Per una altra banda, com comentava, no? El desperdici alimentari, produïm actualment un 60% més dels aliments que necessitem, per això és important posar també el punt de vista en la distribució, com havíem comentat. I el problema mediambiental seria la cinquena vessant, i és que el desperdici alimentari també afecta a recursos com són la terra, l'energia, l'aigua, i suposa una quantitat d'emissions de CO2 que són realment innecessàries. I per altra banda, econòmicament, no? Per últim, la sisena vessant també seria econòmica. El desperdici alimentari suposa una pèrdua de milions de dòlars a nivell global cada any. Aleshores, hem de prendre un punt de vista de l'impacte ambiental, econòmic i social que suposa el desperdici alimentari per a tractar aquesta problemàtica de manera ètica, amb formació i a través dels patrons alimentaris, que després ens explicarà més Nerea. Un poc per posar dades, no? Que Juan estava fugint de les dades, nosaltres venim a posar dades. Els desperdicis alimentaris actualment de any en any suposen, per exemple, quasi la superfície sencera dels Estats Units, generen una petjada de carboni que és 10 vegades les emissions total de gasos efectes hivernacle a Espanya, es consumeixen en la seva producció 15 vegades l'aigua que n'hi ha en el subministre urbà i per al regadiu a Espanya, i l'impacte econòmic que suposa és de 2.044 milions d'euros anuals. Aleshores, l'agricultura, la ramaderia i també la silvicultura són les responsables d'aproximadament el 25% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i la perspectiva l'hem de posar en que de cara a 2050 podríem evitar el 14% d'aquestes emissions. De fet, si el desperdici alimentari com a tal fora un país, seria el tercer país que més emissions de gasos d'efecte hivernacle produiria, no? Aleshores, és una perspectiva que hem de tindre en compte sempre parlant a nivell global. En restauració, la restauració col·lectiva és, en el punt de vista alimentari, un punt molt important en un hospital, no? Realment, aleshores, quines xifres tenim en restauració? Doncs que
el desperdici equival a 12.3 milions de tones d'aliments cada any i anualment en cada restaurant s'estan desperdiciant o tirant 3.000 euros per cadascun, la qual cosa suposa una despesa innecessària en aquest sentit si prenem mesures davant d'aquest desperdici alimentari. I també ens ha paregut interessant poder destacar que la major quantitat de desperdici alimentari que es produeix en la restauració ve per una banda de les restes en el plat que deixen els consumidors, és a dir, potser ens hem de plantejar les racions que servim als consumidors i després, per una altra banda, en els plats elaborats. També destacar les fruites i verdures, no? O sigui, això a nivell individual fem un pensament en quant a que pot ser cada vegada més el eixir a menjar fora no s'ha convertit en algo tan excepcional, sinó que cada vegada és més habitual i les eleccions alimentàries hem de procurar que siguin saludables si això és una pràctica habitual en el nostre dia a dia. En quins punts de la restauració es produeixen estos desperdicis, no? En quins punts hem d'actuar, doncs, en la compra i en l'emmagatzematge, per una banda, planificant, no? Pot ser resultar una dificultat entre l'oferta i la demanda del consumidor. També les condicions de transport, com una empresa pot reduir en este sentit el desperdici. Doncs, per això és recomanable, tal com també ha explicat Carles abans en la normativa en la que hem estat col·laborant en la seva redacció, s'ha sol·licitat que les empreses de restauració col·lectiva facin una guia per a evitar el desperdici alimentari. Seria com un APPC, no? Un anàlisi de punt de controls crítics en quant a la seguretat alimentària o a la higiene alimentària, però en perspectiva de desperdici, no? També un altre punt seria la preparació i el servei, o també, per últim, en la sala, no? Com havíem comentat, bueno, pot ser un plantejament qüestionar-nos la quantitat d'aliments que servim en la restauració, no? Les racions que servim en la restauració. Aleshores, com a objectius principals, i analitzant totes aquestes xifres, aquestes dades que tenim i aquestes vessants en les que ens trobem, hem plantejat uns objectius, no? Seria aconseguir uns patrons alimentaris, que ara després Nerea ens explicarà una miqueta millor què són, que siguin en base a dietes saludables i sostenibles, promoure totes les dimensions de salut i benestar a les persones, reduir l'impacte ambiental, previndre la malnutrició i reduir el risc de malalties no transmissibles relacionades amb l'alimentació i recolzar la preservació de la biodiversitat i de la salut planetària. Aleshores, com podem actuar davant d'això? Doncs ara Nerea ens explicarà en tres vessants diferents quines actuacions podem prendre per a poder assolir esta alimentació més saludable i més sostenible. Gràcies, Paloma. Pues una vegada ja tenim plantejada quina és la problemàtica, quines són les dades que ens estem manejant ara mateixa i ja quins objectius són els que volem acomplir, pues ja hem, plantejat quins podrien ser les possibles solucions per a poder abordar esta problemàtica. Aleshores, el que plantegem és anar cap a uns sistemes sostenibles d'alimentació i que aquests sistemes sostenibles siguin també saludables. Aleshores, hem abordat des de tres punts de vista una dieta que és el més saludable possible, després el punt de vista mediambiental i finalment també tindre en compte el tema d'economia, la cultura, perquè també és important a l'hora de l'alimentació en quina cultura ens estem manejant i sobretot també l'entorn alimentari en el que estem. Aleshores, per a que una dieta siga saludable necessitem que promoga directament el que és el creixement i el desenvolupament de la persona i al mateix temps que es previnga la malnutrició. La malnutrició parlant com a desnutrició tant per excés com per a dèficit d'aliments. Aleshores seguiríem el que són les recomanacions de l'OMS que recomana, per exemple, que la lactància materna siga exclusiva durant els 6 primers mesos i que se puga allargar fins almenys 2 anys.
equilibraríem el que és la ingesta energètica total al gast que tenim. És a dir, no podem consumir més quantitat d'aliments o que siga més calòric de lo que anem a gastar després, perquè això és una pèrdua d'alimentació. En quant a mantenir una ingesta de greixos, hem de tindre en compte que aquests greixos siguin per baix del 30% i sobretot també tindre en compte la qualitat d'aquests greixos, que aquests greixos ens puguen alimentar conforme necessitem. En quant al consum de sucres lliures, s'està plantejant que siga per baix del 10% de la quantitat total, encara que també s'està comentant d'inclús reduir aquest 10% i que siga molt menor de sucres lliures. En quant a la ingesta de sal, que estiga per baix de 5 grams i consumir almenys 400 grams de fruites i verdures. I és a més, si damunt aquestes fruites i verdures, igual que els altres aliments, poden ser de proximitat i ecològics, encara pues, molt millor en quant a la petjada i la contaminació ambiental. També hem de tindre en compte quina és la càrrega de la morbilitat. Volem que les persones arriben a una edat el més llunyana possible, el més majors possibles, però que arriben en salut. Aleshores, quins són els aliments o els nutrients que ens poden abordar i que ens poden ajudar en aquest aspecte? Pues un alt consum de fruites i verdures, així com cereals integrals, llegums, fruits secs, llavors i diferents tipus d'àcids grassos tipus omega-3, aquests serien els que ens ajudarien a millorar la nostra salut. Al contrari, si tenim un baix consum de carns processades o carns roges, aquestes sí que s'ha vist que tenen major impacte, ja no sols en la salut, sinó que l'impacte ambiental que generen també és molt major. Aleshores, quins serien els patrons alimentaris? Pues en els patrons alimentaris hem de tindre en compte quina quantitat d'aliments consumim, quines proporcions, la varietat d'aquests aliments, quines combinacions d'aquests aliments serien les òptimes per a poder cobrir totes les nostres necessitats i així a millorar la salut. Des del punt de vista mediambiental, tenim que tindre en compte que és important també transformar el que és el sistema agroalimentari per a que se puguen arribar als acords del desenvolupament sostenible que estàvem comentant al principi de la presentació. Hem d'arribar un poquet en totes les vessants. Aleshores, s'estima que l'adopció mundial d'una dieta molt més baixa en carns i que complisca les recomanacions de fruites i verdures i així com els requeriments energètics que necessita cada un, reduiria quasi un 50% els gasos d'efecte hivernacle. Així com reduir un 20% la mortalitat prematura. Així que és algo que s'ha de tindre en compte. Aleshores, què arribaríem? Pues a una reducció en la pèrdua i el desperdici alimentari. És important la implementació de tecnologies i canvis de gestió per a millorar els rendiments de cultius, així com reduir la quantitat de plaguicides i de fertilitzants que s'utilitzen en els camps i la transformació en la formulació, en el processat i la preparació dels aliments. En quant a la cultura, economia i entorn alimentari, en aquest aspecte és important tindre en compte que no va ser fàcil poder canviar la cultura de les persones i que si estan acostumats a uns hàbits de consum que instruir-los i explicar-los el per què és important i com ho haurien de fer també és una de les principals qüestions que ens teníem que qüestionar. Aleshores, és important tindre intervencions per canviar l'oferta i la demanda i enfocaments coordinats i adaptats a el que són els valors socials que tenen, saber en quina població estem treballant, quins valors polítics són els que tenim i així com econòmics i culturals. Per tant, és important tindre en compte el sistema alimentari individual, els aspectes socioculturals de patrons alimentaris i la selecció dels aliments, sobretot també el cost i l'assequibilitat d'aquests aliments que puguem arribar a lo que ens comenten, com estava comentant antes Carles, que és important adequar també el preu que tenim a lo que podem ofertar i en quina mesura podem arribar a un equilibri. Els entorns alimentaris i quines són les plataformes de recolzament i d'acció política que podem tindre. Per últim, ja tenim així les conclusions, que seria aconseguir patrons alimentaris saludables i sostenibles per reduir
l'impacte ambiental, això és el que volem aconseguir, promoure la salut i el benestar tenint en compte totes les vessants que hem estat comentant i finalment aconseguir el desenvolupament òptim individual i recolzar el benestar físic, mental i social en totes les etapes de la vida, ja no només de la nostra generació, sinó també tenint en compte les generacions futures. Per tant, quines solucions o quines vessants podem agarrar per a solucionar això? És important tindre en compte la conservació, l'eficiència dels recursos, més investigació per a poder avançar, l'equitat de tots els aliments i també tindre en compte quin és el desperdici que estem utilitzant, o sigui, que estem fent. Pública, ara sí, perdoneu. Des del Centre de Salut Pública, doncs per una banda hem estat assessorant en el que és la redacció, no, del projecte de decret per a promoure la dieta mediterrània en els serveis de restauració col·lectiva de la Comunitat Valenciana, d'acord? Aleshores, això inclou l'àmbit hospitalari, però també l'àmbit educatiu, residències, etc., en la qual cosa hem abordat, per una banda, les recomanacions nutricionals i alimentàries per a les diferents poblacions que estan en cadascun d'aquests àmbits, i per una altra banda també, com que hem participat en una mesa, en aquest decret també se contemplen aspectes sostenibles com ara, per exemple, la inclusió d'aliments de temporada i de proximitat, però també aliments ecològics, no? I després, per una altra banda, a nivell educatiu, hem participat també en un projecte en el qual el que es pretén és fer un impacte en la població escolar, en l'àmbit educatiu, per a fer una transformació d'aquest sistema agroalimentari, no? Perquè realment les generacions futures són les que vindran, si ja partim de que s'han educat d'aquesta manera, doncs la perspectiva que poden agafar en les seues eleccions alimentàries sempre anirà més enfocada a aliments que siguin més saludables i més sostenibles. I bé, si teniu alguna pregunta o algun dubte, moltes gràcies a tots i a totes pel vostre temps. Doncs bé, si ningú s'anime, donarem pas a les següents persones. Gràcies. Bé, continuem amb aquesta jornada. Abans que passin així a la taula els ponents d'aquesta segona taula de la ponència,
anem a contar-vos que recentment en la Comissió de Sostenibilitat hem passat una enquesta al personal de plantilla adscrit al Departament de Salut de Castelló i això seria el resum, la vam tindre ahir, no està encara prou treballada, però sí que ens dona un poc una fotografia de com es mou la gent quan ve a treballar principalment a l'hospital. La van passar a primària i hospital, però els resultats són només de la gent que treballa a l'Hospital General de Castelló. Van respondre 214 persones d'una plantilla de 2.249 persones, és un 10%. És poc, però per a nosaltres és un èxit, perquè la participació en les enquestes voluntàries pues, costa prou. Majoritàriament les respostes són de dones, hem de dir que som un sector feminitzat, sobretot en quant a l'infermeria. El 81% van ser dones, el 19% homes, amb una mitjana d'edat de 47 anys. És a dir, és gent que pot triar el medi de transport que vol utilitzar per a vindre a treballar. Com ens movem a l'hospital? Pues ahí a la gràfica està que el 60, en cotxe particular, el 61%, és a dir, la gran majoria, si extrapolem i el 61% al total de persones que hi treballen, seria 1.370 persones tots els dies anant i tornant en cotxe des dels seus domicilis a l'hospital. El bus urbà l'utilitzen el 12%, a peu un 11% només i amb bicicleta un 7%. Després hi ha resultats residuals, cotxe compartit només el 3%, i això que la major part de la població viu a la ciutat de Castelló. Només un 1% utilitza l'autobús interurbà, és a dir, això és un deure que tenim, perquè tota la xarxa, tot el bulevard metropolità no està connectat ni amb l'hospital ni amb la ciutat de Castelló. Només el 0,5% el tren i un 2% en moto arriba. Vale? Això són els resultats que hem tingut. En canvi, quan se'ls pregunta parlem d'eco, no? Ens fiquem les ulleres verdes, el 54%, un poc més de la meitat, estarien disposats a compartir cotxe. De forma individual no s'ho plantegen, però si els oferiríem alguna ferramenta pues, electrònica o algun tipus de mecanisme d'organització, sí que compartirien el cotxe. Rebaixar la petjada pues a la meitat. Seria només el 30% de gent utilitzaria el seu cotxe particularment. Perquè, en canvi, un 32% de cap manera voldria compartir cotxe, 32%, per motius de conciliació familiar, perquè pues, ajusten les entrades o les eixides del treball per aportar a fills al col·le o altres familiars o perquè tenen horaris que no s'ajusten pues, als torns generals o als torns més habituals en l'hospital. Això no ho ha destacat abans. El 52% de la població que ha contestat treballa a torns o de guàrdies o rotatius. Per contra del 40, el que queda, 48, que és horari de matins fixos. Més de la meitat de les persones enquestades residen a la ciutat de Castelló, coneixen el transport públic però no l'utilitzen. Pues ahí també tenim un nicho, una part de població que podem treballar per a fer-los arribar el transport públic i que el coneguen, que l'utilitzen i a veure si se passen a un transport més sostenible. Què ens demanen? No? Ara, quins serien els nostres deures? Com augmentaríem els desplaçaments sostenibles? Pues, adequant, sobretot, el que més ens demanen és adequar les freqüències als torns de treball.
perquè, per exemple, gent que treballa a Borriana, pues, ja, quan ells a les 10 de la nit ja no tenen transport ni al tren, ni després la connexió interurbana, ni tampoc l'urbà. Els caps de setmana tampoc són les mateixes freqüències, encara que els treballadors i les treballadores sí que en tenen els mateixos horaris que entre setmana. Això pel que fa al transport públic, als autobusos. Pel que fa a anar a treballar en bicicleta, en la bici, sobretot demanen un augment de les vies ciclistes, és a dir, una millor interconnexió de l'hospital amb tots els barris i tindre anclatges coberts i segurs, és a dir, un lloc on deixar-se la bicicleta o el patinet, perquè ara estem veient que molta gent també per la distància s'està passant al patinet, però no hi ha un lloc habilitat per a guardar-los de forma segura. I si no molts optarien per vindre caminant, però demanen millorar les voreres d'accés a l'hospital i la il·luminació, perquè clar, els treballadors s'acaba de nit i pensen que no és segur anar i vindre a l'hospital caminant. Bé, doncs este seria un poquet com tenim l'hospital, com tenim la mobilitat a l'hospital. I per parlar d'això, ens acompanya avui el regidor de mobilitat de Castelló, que ja li ho hem presentat, que suposa que es contarà com està avançant l'Ajuntament en aquest tema, perquè està en exposició pública, me pareix que no, està en el termini d'exposició pública ara l'Ordenança Municipal de Mobilitat Sostenible de la ciutat, i a veure si encara estem a temps de colar aquestes qüestions. Sí? Vale. Pues, Jorge Ribes és regidor de Mobilitat Sostenible, Activitat, Joventut i Ús dels Espais Públics. És així? Vale. Molt bé. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Como bueno, ya han comentado África, ¿no? Soy concejal de movilidad aquí del Ayuntamiento de Castelló y, por lo tanto, evidentemente, mi intervención no va a ser ni tan técnica, ni tan científica, ni tan brillante como las que me han precedido. Pero bueno, creo que también es interesante hacer esa mezcla un poco de la realidad o de algunas buenas prácticas que hemos ido viendo en la Administración y que en algún caso, como ahora comentaremos, son extrapolables a la realidad de algún centro de salud. Primero que nada, evidentemente, agradecer a la organización, primero el haber organizado estas jornadas, darnos voz a las Administraciones y, sobre todo, la implicación que sé que tienen con la sostenibilidad del medio ambiente en nuestra ciudad, no solo hoy, sino los otros 364 días del año, como así me habéis demostrado, y intentaremos, ¿no?, en un futuro seguir colaborando en esta línea. Un poco yo lo que quería venir a comentar, y no había visto todavía los resultados de este estudio, pero la verdad es que nos vienen bastante al hilo de lo que íbamos a hablar. La realidad de la ciudad de Castelló es, bueno, pues una ciudad de tamaño medio, una ciudad de 175.000 habitantes, con una serie de características o circunstancias que favorecen mucho que se apueste por medios de movilidad sostenibles. El ejemplo gráfico del hospital que ahora estabais presentando, del muestreo que habéis hecho, realmente es bastante acertado con los datos que nosotros manejamos dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que es el documento marco en el cual pues, se habla un poco de la realidad de los desplazamientos y de la movilidad urbana en nuestra ciudad. De hecho, este documento, luego lo iba a comentar, pero un poco lo que dice es que el 5% de los desplazamientos internos, es decir, en ámbito urbano, se realizan en bicicleta. Este dato encaja mucho y casa mucho con los resultados que habéis tenido vosotros en vuestro muestreo y un poco la verdad es que esta cifra así no nos dice mucho, pero la verdad es que hay un trabajo y una implicación detrás bastante importante para hacer un poquito de eco. En otras ciudades como Málaga, Barcelona o Valencia, los desplazamientos urbanos en bicicleta rondan el 1 o el 2%. En Castelló, como digo, estamos rondando ahora mismo el 5%. Esto, evidentemente, responde a muchas realidades. Como decíamos antes, una de ellas es la forma en la que se configura la ciudad, el tamaño de la ciudad, la orografía de la ciudad, la temperatura de la ciudad. Pero, al final, lo que nos dice es que la apuesta en Castelló, la apuesta de nuestra realidad tiene que ser
por modelos de movilidad sostenibles y por apostar progresivamente y de forma decidida y valiente por estos temas. Un poco una de las cuestiones que quería comentar hoy, a modo de ejemplo de buena praxis quizá en tema administración, es un ejemplo que también además hemos comentado con Ramón, que al final no hemos llegado este año, pero es la Semana Europea de la Movilidad, ¿no? La Semana Europea de la Movilidad es una semana, una iniciativa de la Comisión Europea que se lleva a cabo todos los años. Todos los años se elige un tema o un leitmotiv, ¿no?, en torno al cual, teóricamente y si puede ser prácticamente, tiene que versar la Semana Europea de la Movilidad. Desde Castelló siempre nos intentamos acoger a esta semana y este año, precisamente, un poco al hilo de esta mesa y de la temática que hoy venimos a hablar, era la salud, ¿no? Nos dijeron desde la Comisión Europea que este año se había elegido la salud como tema principal en la Semana Europea de la Movilidad. Nosotros cogimos este tema, lo localizamos al terreno de lo municipal. Y lo que nosotros lanzamos en la Semana Europea de la Movilidad, que fue hace un poquito más de un mes ahora, es una iniciativa que quería compartir hoy aquí y que creo que en un futuro podríamos trabajar juntos, que se llama Obrim els carrers. Obrim els carrers es una iniciativa que hemos hecho este año y básicamente lo que ha consistido es en una colaboración con diferentes centros educativos de primaria y secundaria. Al final creo que se han acogido 9 centros educativos con los cuales hemos hecho unas conversaciones con las cuales lo que hemos hecho ha sido que durante esta semana, la Semana de la Movilidad, cada día cerrábamos 2 calles, 2 entornos escolares al tránsito durante todo el día. Esto, evidentemente en estas calles no era simplemente colocar unas vallas, sino que hemos desarrollado en colaboración con las direcciones y las AMPAs de los centros educativos una serie de actividades. Y con ello, por un lado, evidentemente, lo que queríamos, que es lo que siempre buscamos, era, de alguna forma hacer un input un poquito agresivo, visual, de la importancia que tiene apostar por medios de desplazamiento sostenibles en nuestro día a día. Pero luego, por otro lado, con esta acción concreta, lo que perseguíamos era un triple objetivo. Por un lado, el obvio, el más visual, que es que existe una forma diferente de entender la vía pública, ¿no?, el medio urbano, la realidad urbana de nuestra ciudad. En este caso, quitándosela al vehículo privado y dándosela a las personas. Como digo, en estos centros educativos, en estos entornos escolares, lo que hemos hecho ha sido una serie de talleres, actividades y juegos relacionados con el medio ambiente para que también los estudiantes vieran un poco las posibilidades que nos ofrece tener la vía pública a disposición de las personas. Por otro lado, otro de los objetivos que buscábamos con esta actuación era el de la seguridad. Es algo que no pasa todos los días, pero sí que es cierto que los entornos escolares tienden a ser zonas bastante inseguras desde una perspectiva de integridad, ¿no? Es decir, al final muchas personas eligen, como estábamos viendo en esta gráfica, ir en vehículo privado, ir en coche a llevar a sus hijos y a sus hijas a clase, con lo cual esto genera una movilidad añadida en determinados centros escolares, lo cual genera coches en doble fila, pitos, claxones, etcétera. Con lo cual, como digo, existen una serie de problemas de seguridad. Pero, por último, y el tercer objetivo, que era un poco el que más me interesaba y quería compartir hoy aquí, es un poco el objetivo básicamente de la salud, ¿no?, que es el que giraba un poco en torno a la Semana Europea de la Movilidad. A principio, hace 3 años y algo, a principio de legislatura, fui a una ponencia de Xavi Querol, que es uno de los mejores ambientólogos que hay en nuestro país, que además es de la provincia de Castelló, en la cual explicaba un estudio, mostraba un estudio de la afección que tiene que haya tráfico rodado en entornos escolares, a pesar de que las ventanas y las puertas del centro escolar estén cerradas. Esto, evidentemente, como decía al principio, es aplicable y extrapolable también a centros de salud, por supuesto, y a cualquier otro tipo de equipamiento, a cualquier otro tipo de centro público de la ciudad. Pero era un estudio muy gráfico que nos mostraba la importancia que tiene realmente, apostar por este tipo de políticas públicas que prioricen al peatón, que prioricen a la bicicleta y que progresivamente vayan apartando al vehículo privado. Al final es bastante complicado. Esto, al final, estamos hablando de un ejemplo que hemos hecho una semana, un ejemplo que además de ser una semana vamos a intentar mantener en el tiempo. Ya estamos hablando con diferentes centros escolares para intentar una vez al mes o 2 veces al mes cerrar entornos escolares al tráfico, pero al final es cierto que es muy complicado, ¿no? Siempre hablamos de nuestro círculo político, ¿no?, en nuestro entorno siempre se habla de la dificultad que tiene el área de movilidad, no en el sentido interno, sino en el sentido externo, de que al final las personas somos animales de costumbres y cuando una administración pública decide modificar una costumbre, como cerrar una calle por la que siempre vamos en coche o simplemente peatonalizar el centro de la ciudad, genera una aversión en gran parte de la población,
aunque en el datito que vi justo ayer, en el CIS de esta semana, ha salido que 3 de cada 4 personas en España, de las entrevistadas, están a favor de peatonalizar los centros de nuestras ciudades, con lo cual a veces el ruido pues tampoco nos deja ver la realidad. Pero bueno, lo digo porque es cierto que es muy complicado llevar a cabo este tipo de políticas un poquito más agresivas, pero yo creo que un poco es el camino. Y antes hablábamos también de la realidad que tiene la ciudad de Castelló, la realidad de población, de orografía, de clima. Esta realidad, y lo he oído en una ponencia de antes, ¿no?, nos permite apostar por ese modelo de ciudad que hablaba Anne Hidalgo de las ciudades de 15 minutos, una ciudad en la cual todos los equipamientos básicos los encuentras a 15 minutos de distancia, andando en bicicleta o en transporte público a lo sumo. Y este es un poco el modelo de ciudad, a pesar de todas las dificultades que tenemos, porque somos de Castelló, conocemos la ciudad y cómo se ha construido y desarrollado en los últimos años y a finales del siglo pasado, lo cual, evidentemente, bueno, pues nos complica en gran medida desarrollar estas políticas de forma que a nosotros nos gustaría. Pero, de todas formas, sí que creemos que esta es la apuesta. Un poco antes hablábamos del plan de movilidad urbana sostenible. Esta es la cifra con la que nos quedamos y de la que partimos de base, que es ese 5% de personas que se desplazan en bicicleta, y es un poco la cifra con la que nos quedamos. Sí que es cierto también, ya no me quiero enrollar mucho más, que otro de los alicientes que complica este tipo de actuaciones o de acciones públicas es que al final el beneficio es intangible, es decir, cuando hablamos de salud y hablamos de los beneficios que tiene apostar por movilidad sostenible en términos de salud, son beneficios intangibles, son beneficios que en el corto plazo no se ven, aunque sea una apuesta que todos sabemos que es segura y que es la apuesta que tenemos que realizar desde las administraciones públicas, en el corto plazo no se ven. Y esto genera, evidentemente, una aversión añadida, una dificultad añadida entre la ciudadanía. Pero justo este año, como otro dato interesante, la Agencia Europea de Medio Ambiente nos dijo a principios de año que Castelló es la primera ciudad de su ámbito poblacional de toda España que más ha mejorado la calidad del aire. Y es la tercera de toda España en global, entre todos los ámbitos poblacionales, que más ha mejorado la calidad del aire con respecto al año pasado. Con lo cual, nos quedamos un poco con estos inputs, nos quedamos con los deberes que nos comentabais ahora del último estudio que habéis hecho en el hospital para ver cómo podemos mejorar la realidad de movilidad del hospital. Y, bueno, a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis comentar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues gracias. Pasemara a María Dolores de Gracia y Miguel Ángel Colombo, que son dos representantes del equipo de ingeniería del Hospital General y del Departamento de Salud de Castelló. Y para contextualizar también la seua intervención, vos contaría que el Hospital General de Castelló es una infraestructura que funciona diariamente 24 horas, 365 días del año, y que cuenta con 57.000 metros cuadrados de superficie, ¿vale? 538 llits, que están plens casi 100% a todos los días, 12 quirófans, 3 paritoris, 31 llocs de diàlisi, que tant s'ha parlat avui així, i pel que passen diàriament 255 persones a les urgències. Això és una xifra de 2021 que s'ha incrementat, que estem notant que s'incrementa aquest any. I per consultes externes passen 1.220 persones al dia, només a l'hospital. Després, si tenim en compte tota la xarxa sanitària del departament, doncs hauríem de multiplicar per 30 pobles, 30 municipis, amb els seus consultoris, amb els seus centres de salut. És a dir, en quant a mobilitat, doncs són més de 1.500 viatges només de pacients, més les 2.200 persones que hi treballem, doncs podeu comptar tota la petjada que suposa un dia de treball hospitalari. Bé, doncs ells estan intentant o estan començant a comptabilitzar aquesta petjada. Ara tenim així a Mariló i a Miguel Ángel. S'ha comentat anteriorment la sostenibilitat,
perdón. Sí, bueno, sí, ponla si quieres. Como se ha comentado anteriormente, la Comisión de Sostenibilidad del Hospital General de Castellón es de reciente constitución. Se creó en noviembre del año pasado, en 2021. Por lo que ha comentado África, pues estamos hablando, claro, en términos generales, es un tema muy transversal. Entonces, en la Comisión de Sostenibilidad hay representantes de todos los sectores implicados. Está dirección médica, dirección económica, compras, servicios generales, salud pública, esta comunicación, está todo el mundo representado. Posteriormente a esta creación, muy poco después, solicitamos la inclusión en la red de hospitales verdes y saludables y se nos concedió, creo que fue el 25 de noviembre de 2021, se nos aceptó dentro de la red de hospitales verdes y saludables, que es un programa de la organización no gubernamental Salud sin Daño, que se tiene en Bruselas. Entonces, hicimos nuestro su programa de actuación. Ellos tienen una agenda global con 10 objetivos que hicimos nuestros, que están en la parte de liderazgo, sustancias químicas, residuos, energía, agua, compras, transporte, edificios, productos farmacéuticos. Es muy amplio, es muy ambicioso. Dentro de esos objetivos, los prioritarios sería el tema de energía y de agua. Entonces, nosotros nos comprometimos a trabajar esos dos objetivos primeramente y establecer un plan de reducción de huella de carbono centrado en esos dos objetivos para este año. Entonces, antes de fin de año, tenemos que tener calculada una huella de carbono de todo el departamento, porque nosotros solicitamos la inclusión de todo el departamento, no únicamente el hospital, sino de todo el departamento, todos los centros adscritos y también salud pública. Entonces, ahora mismo estamos realizando el cálculo de esa huella de carbono. En principio será para el hospital, centro rural, un centro urbano, salud pública y, si fuera posible, para todo el departamento. Pero únicamente para el hospital seguro que se hará. Al mismo tiempo, como nos tenemos que centrar primeramente en los objetivos de energía y de agua, se está realizando la auditoría energética del Hospital General de Castellón, del Centro de Salud Gran Vía, Centro de Salud Integrado del Grao, de Jaume I, Salud Pública también y como centro rural, Valdalba, ¿vale? Aunque los consumos energéticos de Salud Pública y Valdalba no superan los 200.000 kilovatios hora y no estarían obligados, los hemos incluido como referencia. También, como se ha comentado ya, el tema de diálisis, y se le va a dar mucho hincapié en el tema de la auditoría energética del hospital, se va a hacer un estudio serio, esperemos, de reducciones y reaprovechamiento del agua en el tema de diálisis, porque si no estoy mal, se está consumiendo alrededor de 4.000 litros diarios de agua sobre este tema y entonces nos interesa bastante. Aparte, se va a hacer el certificado de eficiencia energética de 25 centros de salud, de 25 centros, incluyendo el hospital y salud pública. Y ya acabando de rematar, o sea, esto es muy, muy ambicioso realmente. Vamos a hacer un estudio de viabilidad de una instalación solar térmica para producción de agua caliente sanitaria en el hospital, un estudio de viabilidad de solar fotovoltaica para la producción de electricidad en el Hospital General de Castellón y se va a poner en marcha 8 instalaciones solares térmicas en centros de salud que ahora mismo están parados. Todo eso, la previsión es que esté finalizado antes de fin de año para incluirlo en un programa de reducción de huella de carbono que presentaremos a los Green Hospitals a final de año junto con el cálculo de la huella de carbono. Ese cálculo de huella de carbono se puede hacer con diferentes herramientas. Hay herramientas del Ministerio de Transición que se utilizan para el registro de huella de carbono, digamos que en el Gobierno español, pero también hay herramientas del Green Hospitals. Son herramientas muy similares, pero ya nos las ha facilitado el Green Hospitals para el Hipócrates para calcular esa huella. Entonces, nosotros ahora mismo lo estamos calculando por dos vías. Se están viendo que los resultados son parecidos. Ahora nos lo explicará Miguel Ángel. Pero, bueno, ahora mismo Miguel Ángel se está dedicando a recopilar todos esos datos, meter esos datos en las huellas, en las herramientas para calcular esa huella. Y a final de año, cuando ya hayamos terminado todas esas auditorías y todos los estudios de viabilidad fotovoltaica, ecotérmica y todo esto, estableceremos un plan de reducción para el año que viene. Esto es una tarea a muy, muy largo plazo. Entonces, cada año, esto es una mejora continua, tendremos que establecer unas medidas para el año siguiente, evaluar y volver a plantear, evaluar indicado con indicadores, ir evaluando y muy a largo plazo actuaremos sobre esos 10 campos de actuación que aparecen en la agenda. Se están haciendo cosas en los 10 campos, aunque ahora con indicadores y para valorar,
será el tema de energía y tema de agua. Entonces, ahora Miguel Ángel nos explicará cómo está realizando el cálculo de la huella y qué resultados ha obtenido hasta ahora. Paso. Sí, pasa también si quieres, que lo verás más fácil. No, pues nada, como ha comentado Mariló, pues yo voy a introducir un poco, se escucha bien, imagino, lo que es el cálculo de la huella de carbono. Voy a explicar también, más allá de los datos, que sí que los comentaré al final, pues una primera estimación con los datos que hemos recopilado por el momento, pues eso, un poco qué es el concepto de la huella de carbono, qué son los alcances de la huella para el cálculo de la huella de carbono. Y ya lo ha mencionado también Mariló, qué herramientas empleamos y también un poco la comparación entre ambas herramientas. Vale. Imagino que os sonará a muchos de vosotros el concepto de la huella de carbono, pero la huella de carbono es un indicador que mide, digamos, los gases de efecto invernadero que se emiten no solamente por una institución o por una organización, que es como la referencia que calculamos nosotros. También se puede aplicar, por ejemplo, a un determinado producto, aunque nosotros nos centramos en lo que es el cálculo de huella de carbono de una institución. Al final se hace un inventario de todos los gases que se emiten, pero se mide en una unidad de típicamente kilogramos o sobre todo toneladas de CO2. Al final todos los gases que se emiten, aunque sean CO2, haya metano, haya protóxido de nitrógeno, todo se pasa a través de unas conversiones a CO2 equivalente o toneladas de CO2 equivalente. Este dato también se ha mencionado en una de las primeras ponencias, que es un dato que se extrae del informe de huella climática del sector de la salud, de Salud sin Daño, elaborado en 2019, que si la huella climática del sector de la salud, que la huella climática del sector de la salud equivale al 4,4% del global de emisiones mundiales, y que si fuera haciendo el símil con un país, pues sería el quinto país que más emite del mundo. Vale, en primer lugar, la huella de carbono pues se calcula siguiendo unas normativas. Por ejemplo, la ISO 14064 son referencias mundiales y todas más o menos comparten un pilar fundamental, que es que la huella de carbono no se calcula en un todo, sino que se definen unos alcances, que se llama alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El alcance 1, o de emisiones directas, son las emisiones que se producen directamente en tu institución debido a tu actividad, sobre todo pues, para la generación de energía, generación de calor, diésel, por ejemplo, de grupos electrógenos. Ese es el tipo de emisiones que se cuantifican como alcance 1. Como alcance 2, esta a priori es más simple, son las emisiones indirectas por la compra de energía. ¿Qué emisión? Realmente no son emisiones que produzcas tú en tu centro, pero sí que son producidas debido a tu compra, se generan en otro lugar, en la central térmica, en la central nuclear, en donde sea, y son pues eso, las que están las asociadas a nuestro consumo de energía. Vale. Estos son como los dos primeros pasos, pero luego el gran trabajo o una cosa que se tiene que tener muy en cuenta es el alcance 3, que son el resto de emisiones indirectas. Ahí, por ejemplo, lo que estaba comentando África, todo lo que se consume o todas las emisiones que se emiten, por ejemplo, por el transporte del personal al centro de trabajo o por los propios pacientes, serían emisiones indirectas que se contabilizarían como alcance 3. ¿En qué ejemplos concretos de cómo lo calcularíamos para el hospital? ¿Qué emitimos en el hospital? Pues, por ejemplo, alcance 1 tenemos el consumo de gas natural en los equipos de las calderas, de las que producen calor, consumo de combustible para grupos electrógenos y vehículos que son propios del hospital. Y luego otros dos factores muy importantes son las recargas de gases refrigerantes, es decir, porque si se recarga es porque se ha fugado, y los gases de refrigerantes de los equipos de climatización tienen un potencial de calentamiento global muy, muy elevado, en el orden de que un kilo de refrigerante supone como si fueran miles de kilos de CO2, entre 1.000, 2.000, 3.000, están por ahí la gran mayoría. Entonces, se tienen que tener muy en cuenta. Y luego, también muy específico de un centro sanitario, es el consumo de gases medicinales. El protóxido de nitrógeno, aproximadamente son unas 260 kilos por kilo que se emite a la atmósfera. Pues tiene mucho potencial de calentamiento global también. El alcance 2 sí que representa directamente la compra de energía eléctrica.
el alcance 3, pues lo que comentábamos, los viajes de trabajo, los viajes del traslado de los viajes propios de trabajo y los viajes hacia el centro de trabajo, el traslado de los pacientes también lo podríamos tener en cuenta y también todo lo derivado de la gestión externa de residuos. Vale. Esto sería un poco los alcances de la huella de carbono del hospital. ¿Qué herramientas utilizamos? Ya lo ha comentado Mariló también por encima, pero disponemos de Hipócrates, que es una herramienta de salud sin daño y de la salsa de hospitales verdes y saludables. Y bueno, es un, al final es una base de datos donde todas las instituciones que están dadas de alta pueden volcar sus resultados o sus planes y no solamente se centra en huella de carbono. Huella de carbono, digamos que es una herramienta de Hipócrates, pero también tiene más funcionalidades, pues eso, gestión de compras, gestión de residuos, pero bueno, es un poco la herramienta que utilizamos esta, para calcular la huella climática, pues es eso, la herramienta de verificación de cambio climático, que está integrada dentro del Hipócrates. Y la otra herramienta que tenemos, hay más, es la herramienta, pues la hoja de datos del Ministerio, que bueno, pues la podemos usar un poco como referencia para comprobar los resultados, pero realmente el cálculo oficialmente lo vamos a hacer a través de Hipócrates. Entonces, nada, voy a exponer un poco los datos que tenemos de parte del alcance 1 y el alcance 2, que sí, para tener una primera estimación de en qué datos se mueve la huella de carbono solamente del hospital. Lo primero es escoger un año base, se coge un año. Se tiene que coger por lo general en un periodo de un año, en nuestro caso es el año 2021. Y bueno, las fuentes de emisión, pues nada, lo que os comentaba, gas natural que se consume en las calderas, lo podemos medir o en kilovatios hora, que es como nos viene en la factura de la empresa que nos lo suministra, o se puede hacer la conversión a metro cúbico, depende de la herramienta en qué unidad lo tengas que meter, digamos, hacer la introducción de datos, pues le vas a proporcionar un dato a otro. Aquí pues en números son un poco mareantes, pero en kilovatios hora anuales, pues 5.269.454 kilovatios hora energéticos de gas natural, o en metros cúbicos, pues 564.000 más o menos. ¿Vale? Y luego el consumo de la electricidad, ese dato sí que es un dato que es general, la unidad, digamos, que es el kilovatio hora. Y al año el hospital, en el año 2021, consumió 11.142.582. Así como dato de referencia, equivale a lo que 3.000 domicilios en un año, más o menos. Así en tamaño medio. Bueno, y nada, eso, al final los datos tienen que provenir de fuentes oficiales como son las facturas. Nada, aquí he juntado unos pantallazos de cómo se introducen. Y, por ejemplo, aquí lo que tenemos es los pantallazos de cómo se introducen en Hipócrates. En la parte de arriba pues tenemos lo del consumo de gas. Hipócrates no te da la opción, digamos, de meterlo en kilovatios hora, sino que lo metes en metros cúbicos, pero es una conversión. Y te proporciona lo que son las emisiones. Ahí están kilos de CO2, luego lo normal es manejar toneladas de CO2, pero te da la conversión en CO2, metano y protóxido de nitrógeno, y al final el CO2 equivalente. Luego lo mismo para el consumo de electricidad, directamente introducir los kilovatios hora que has consumido en un año. Y pues el MITECO es bastante similar. En primer lugar, pues aquí sí que la unidad en la que introduces el gas natural pues lo mides en kilovatios hora y te da una equivalencia. Y lo mismo con la electricidad. Al final, la electricidad, lo que es el CO2 equivalente que se produce debido a la compra de electricidad, depende del mix eléctrico, es decir, el porcentaje de energía renovable que hay o en un sistema eléctrico o en tu proveedor de electricidad. Contra mayor es el mix eléctrico, peor, bueno, el mix eléctrico al final, como se mide en kilogramos de CO2, contra mayor es el mix eléctrico, peor, porque más kilos de CO2 produces por kilovatio hora. Eso significa que el porcentaje de renovables es menor. Y bueno, y un poco los resultados, ¿en qué tendríamos? Por un lado, de que nos proporciona el Hipócrates y por otro lado, lo que nos proporciona el Ministerio. Pues así en números aproximados, bueno, ahí está el número más o menos exacto, pero en números aproximados tendríamos que en gas natural el Hipócrates nos dice que eso supone 1.000 toneladas de CO2 anuales, el MITECO pues unas 960, unas 100 toneladas menos,
Y respecto al consumo de electricidad, pues Hipócrates nos dice que 2.957 toneladas de CO2 y el Miteco pues 2.874, haciendo una suma total. Esto es una aproximación, digamos, o aún faltan muchos datos por añadir. Pero tendríamos que las toneladas de CO2 que nos da el Hipócrates están en las 4.000 toneladas de CO2 aproximadamente y las del Ministerio en 3.836, es decir... Lo mismo. Es decir, son datos bastante similares, en torno a las 4.000 toneladas, pero que no van a ser menores que estos datos, porque falta añadir muchas cosas. Es decir, aquí esto es como el punto de partida total. Vale. Un poco conclusiones, así para que sacamos en claro de todo esto. Pues nada, que queda mucho trabajo por hacer, y sobre todo hay que hacer mucho esfuerzo en conseguir... los datos que son necesarios para calcular la huella de carbono, que parece que sea fácil, pero realmente hay muchos factores que tener en cuenta, muchas sumas. Hay que sacar unos buenos datos para luego justificar que tu huella de carbono es este número y no es este otro, porque al final no es un cálculo. Aunque sea la huella de carbono en sí, es una estimación del carbono que emites, los datos de partida tienen que ser buenos. Y, por ejemplo, eso, los gases medicinales o los gases refrigerantes del hospital, que vienen incluidos en lo que es el alcance 1, las emisiones directas del hospital, son muy relevantes. Vale. En segundo lugar, para calcular el alcance 3, por lo general, se puede hacer dos formas, o un estudio, digamos, con cantidades más o menos exactas, o hacer estimaciones. Es un trabajo pues, también que va a requerir mucho tiempo y la implicación de no solamente... el personal, digamos, más técnico del hospital, sino de todo el personal del hospital, pues eso, para que, por ejemplo, la encuesta que la primera encuesta que elaboró África, pues que la conteste más gente, o poder tener otro tipo de estudios con desplazamientos y tal, para poder estimar realmente o acercarnos lo máximo posible a cuánto es el porcentaje o cuánto se está emitiendo por los traslados de personal y luego ya hacer una buena estimación también por el de los pacientes, cómo se desplazan los pacientes hasta el hospital, de dónde vienen, qué distancias recorren, pues eso será también un trabajo muy grande. Y además, por los datos de los hospitales que a lo largo del planeta han calculado la huella de carbono, también teniendo el alcance 3, porque el alcance 3 digamos que es opcional, pero nosotros sí que lo vamos a abordar, el resultado es que el alcance 3 por sí solo es más grande que el alcance 1 y 2 sumado. Es decir, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, al final todo lo que es calcular la huella de carbono implica pensar medidas o implementar medidas para reducirla. Al final está bien tener ese número, pero es un punto de partida. Es un punto de partida para poder compararlo según un índice de actividad y poder reducir. Y nada, lo que ha comentado también Mariló, que empezamos por el hospital, pero que esto es extensible a todo el departamento de salud. Eso, ir sumando centros de salud y poder tener también una huella de carbono de todo lo que es el departamento y podamos saber qué estamos emitiendo. Y nada, y mi presentación acabaría aquí, así que muchas gracias por vuestra atención. Y ahora es el turno, no se ha acabado, pero bueno, podéis ganar. Vale. Es que se están en tache. Ahora Ramón Pons, que es el director médico. Voy a invitarles a subir. Ramón Pons es el director médico y es el impulsor y el motor de aquest, bueno, ya voy a dir Carles, de aquest projecte. I com ha dit ara Miguel Ángel, si anem a mesurar, després hi haurà que fer accions, clar, no se quedarà així. I ara vos contarà les anades i vingudes de la Comissió de Sostenibilitat i del punt on es trobem. Bé, estem fora de temps, com és tradició. Hem començat bé, però crec que ha valgut la pena. Convide ja directament a Edelmiro i a Ricardo a que pugen, perquè... Quan vaig a seguir pegant la palissa molt en aquest tema, me saltaré la meva presentació i no vos preocupeu que n'hi haurà més dies per contar-la.
Solo volia fer dos reflexions, incidir en que este no és un projecte de l'hospital. Hospitals verdes i saludables van néixer dins d'un altre projecte de salut sin daño, però incidir en la importància que participen tots els centres sanitaris i sobretot els centres sanitaris que estan més prop de la gent, que són els centres d'atenció primària. Si teniu dos exemples, el del Grau, que és el meu poble, i el de Llucena, com a representació també salut pública, el nostre hospital i el mapa del nostre departament. Crec que hem tingut l'oportunitat i hem disfrutat molt i hem après molt de les ponències, començant per Sergi, que ens ha parlat d'aquesta anàlisi macro, meso, micro, i d'aquesta necessitat de preocupar-nos, investigar i també exigir als responsables que se complisquen les lleis simplement, i aquelles que no són del tot adequades, doncs anar canviant-les, costa molt. Ara tenim una llei a punt d'aprovar-se, que és la de l'Agència Valenciana del Canvi Climàtic. Esperem que valga per això, que li donen un pressupost, que és molt important perquè una agència funcione i pugui ajudar-nos, que això tan important vaig acabar avant. Acabem, no, estem encara, però estem millor del que estàvem passant una pandèmia i també ens han parlat de les que vindran, de coses que van a passar-nos. És el que tenim els centres sanitaris, podem anar advertint, donant idees del que pot anar passant. Doncs fem cas als científics, fem cas a persones com Bellido que ens està dient, ojo, que ja estan detectant-se aquests casos. Fem alguna cosa, doncs sí, hi haurà d'anar adaptant-se. L'alimentació i la mobilitat, què vaig a dir d'això? Superimportant per a la gent. Jo crec que es poden fer anàlisis a curt termini i un molt important relacionat, per exemple, amb la mobilitat i amb l'alimentació és tractar l'obesitat infantil. És un tema, ja ho sabeu, molt important de futur, igual que el medi ambient del futur dels nostres fills, i no estem fent el que devem fer com a responsables pares, responsables públics, etcètera, etcètera. I crec que podem traure dades a curt termini. Hem de fer alguna cosa, per exemple, i ahir en els xiquets tenim una oportunitat. I bé, els enginyers són els que ara estan tenint una responsabilitat molt important com a primer pas d'aquest compromís que hem adquirit nosaltres en la red d'hospitals verdes i saludables. Calcular la cara fosca de la nostra activitat, que és allò que contaminem, i intentar reduir al mínim aquesta petjada, aquests residus, i si els hem de fer i no tenim remei, doncs bé, però intentem que sigui el mínim possible i que tingui el menor impacte possible en la nostra salut. I vull acabar, i passo ja, ja vos ho contaré un altre dia, no patiu, en la foto d'aquesta comissió, d'aquestes persones a les que crec que he convençut perquè se puguin a aquest projecte. Una representació, encara ens falta algú perquè aquest primer dia que vam constituir algú no va poder vindre, però és una representació de tot l'hospital. Tots són importants perquè això tingui èxit, des de compres, subministraments, enginyers, i si tinguera que posar algú més i vull que estiguin ahir, en el futur serien els ciutadans, els malalts, que estiguin també ahir, que siguin partícips d'aquest projecte. I ja dice a les autoritats que ens tanquen la sessió i puguem anar a fer un cafè que per ara no ha pogut ser subvencionat, pot ser l'any que ve sí. Bon dia, tarda a tots. Així el gran protagonista de tot el que estem fent, al final és el ciutadà. El ciutadà és el que ha de fer. Com ha dit Ramon, quan no prevenim ja sabem el que ens passa. En la pandèmia no vam prevenir. Ja ens diuen el que ha de passar, però sí, no vindrà, no vindrà. Això és Xina. A Xina està molt mal i allí controlen poc i això a nosaltres no ens arribarà. Va arribar a Itàlia, tampoc vam fer molt de cas. Bé, està a Itàlia, tampoc està així. I tots sabeu el que ens ha passat. Això és el que passa quan no se prevé. Quan no se prevé el que ja sabem que vindrà. En aquest tema és igual, sabem el que va passar i passarà.
i no estem fent gran cosa. Això és un pas. És un pas que aquest equip va començar just antes de que començara la pandèmia, quan vam entrar dins de l'equip directiu d'aquest departament. Una de les nostres línies de fer durant aquests 4 anys que podríem estar així era aquesta, començar a parlar d'això. Malauradament la pandèmia ens ho va enlentir. No vam parar, però no vam poder fer gran cosa perquè teníem altres prioritats, però sí que va estar ahí i va anar calant la idea dins de lo que era el departament i que hem reprès ara quan la pandèmia ens ha deixat respirar. Però estem agarrant força i estem agarrant força dins de la Comunitat Valenciana. Som dels que més estem fent en aquest aspecte i això volem que seguisca, perquè al final nosaltres ens n'anirem d'ací un any, 2 anys, 3 anys, però així, el que volem és que la ciutadania reclame això, que s'exisca, que se faci, no només en l'àmbit de la salut, sinó en l'àmbit de la indústria, en qualsevol àmbit, de l'educació. Així hem de col·laborar de cada casa. Llavors hem de ser conscients que si no actuem ara, ens passarà com la pandèmia, ens haurem de tancar dins de casa i a veure què fem. La cosa serà dura. I jo estic molt, molt content que el Departament de Salut de Castelló hagi agarrat aquesta responsabilitat i espero que seguisca cap avant en força. Gràcies, Ramon, gràcies a l'equip que està dirigint això, perquè tenen molta il·lusió, jo també la tinc, i força no m'en faltarà. Gràcies per vindre. Bueno, pues nada, me toca clausurar la jornada. En primer lugar, gracias por la invitación, Ramón especialmente, que fue quien en primer lugar me lo hizo llegar, Carles, el gerente del departamento. Yo, como representante de la Consellería, me siento especialmente orgulloso hoy de estar aquí, de que sea un departamento de la provincia uno de los que la Comunidad Valenciana esté desarrollando este proyecto. Desde luego, como dice Ricardo, al final lo que hay que pensar es la ciudadanía, ¿no? Y hay que prevenir. Desde luego, la única forma de avanzar es poniendo estos mojones, ¿no? estos puntos y no parar. Yo quiero agradecer desde luego a la comisión del departamento, a todo el departamento y esperar, ya digo, que en los próximos años estemos nosotros, esté quien esté, la ciudadanía exija y sea capaz de entender que cosas que en principio no se ven, entre comillas, pues están hechas para mejorar la salud de los ciudadanos antes de que estén enfermos y, desde luego, del planeta. Nada, gracias a todos por vuestra participación. Ha sido los ponentes ha sido muy transversal todo, epidemiólogos, ingenieros, dietistas, directivos. Creo que hace entender el compromiso que tenemos todos en esto. Y nada, gracias a todos por estar aquí y hasta el año que viene, si es posible.